sin duda, obviamente la derrota del Bilbao abre la oportunidad de hacer un buen partido hoy y bueno, según el resultado, claramente que salga bien. Diego, tras dos derrotas consecutivas y solo una victoria de los últimos 9 partidos lejos del Metropolitano, siendo tu motivador nato, ¿qué les has dicho en el vestuario? No, en el vestuario no, en el hotel hablamos, así que... Bueno, en el hotel me lo pones más fácil. ¿Qué les has dicho hace apenas 20 minutos? Nada, cosas de fútbol, el momento que estamos atravesando y de la importancia que tiene todo esto que nos queda de acá para adelante. ¿Qué tipo de partido esperas? Enfrente tenemos al Villarreal, el equipo de Marcelino se ha notado mucho su sello y además hoy va con un 11 muy ofensivo, incluyendo a Guedes, a Sorloth y a Gerard. Bueno, sí, veremos quién ocupa ese cuadrado que normalmente hacen. También pueden jugar con 3 internos y dejar a Gerard Moreno a la derecha y Guedes por la izquierda. Cuando arranque el partido, enseguida se desnudará un poco el parado de ellos y nosotros seguiremos la misma línea interpretando lo zonal más que otra cosa. ¿Crees que hoy habrá que estar muy atento al balón parado? Porque es verdad que ellos son uno de los equipos que más goles marcan a balón parado, pero también que más encajan. No sé si esta semana has pedido atención sobre todo en ese tipo de acciones. Sí, tiene gente que golpea muy bien y tiene gente alta. Evidentemente es un potencial eso que lo tienen, lo están aprovechando muy bien. Y nosotros buscaremos también aprovechar estas situaciones que vos comentabas. La última, Diego. Griezmann ya ha recuperado en el 11, le acompaña Memphis. Morata espera su turno. ¿Por qué estos delanteros? ¿Qué crees que pide el partido? Bueno, entendemos que Memphis está en un buen momento y esperamos que pueda responder de la manera que lo estamos comentando dentro del campo. Diego, gracias y mucha suerte para el partido. Sí, estamos ya con Marcelino, entrenador del Villarreal. Marcelino, llegáis a este partido con muy buenas expectativas, diría yo, ¿no? 4 victorias consecutivas, solo una derrota de los últimos 10 partidos. ¿Es el mejor momento para recibir siempre a un rival tan complicado como el Atlético de Madrid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nunca se sabe, porque las rachas se pueden romper en cualquier momento, ya sean negativas o positivas. Afortunadamente, pues nosotros, la que llevábamos negativa, fuimos capaces de modificarla y ahora esperamos que continúe la positiva. Pero jugamos ante un gran rival que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Ilusión y esperanza de ganar el partido sí que tenemos al máximo. Que el Atlético de Madrid venga con esa necesidad, que sabe que si gana hoy recupera esa cuarta plaza, ¿complica más todavía las cosas? Puede ser, pero bueno, el Atlético de Madrid está acostumbrado durante muchísimas temporadas a jugar partidos importantes porque siempre lucha por objetivos muy complicados, por títulos, y entonces pues bueno, la experiencia de sus futbolistas, de su entrenador y el propio club, pues se mueve bien en esa dinámica. Si vemos el 11, ha sacado un 11 muy ofensivo con Guedes, con Sorloth, con Gerard. ¿Qué tipo de partido esperas para haber optado por este 11 tan ofensivo? Jugamos en casa y más o menos pues venimos jugando con estos futbolistas, entonces bueno, estamos quizás a lo mejor sobre todo en la parte defensiva con jugadores más defensivos de lo que nos gustaría, pero las situaciones ahora mismo de la plantilla por sanciones y lesiones nos obligan a no disponer de laterales del primer equipo. Y bueno, lo que esperamos es que estemos afortunados, que sobre todo en las áreas, y que seamos capaces de ganar. Es la ilusión que tenemos y la convicción de que podemos hacerlo. Hablabas ahora de esa defensa, entiendo que Mosquera jugando ahí por circunstancias, Albiol que viene después de un mes y medio sin jugar. ¿Qué les has dicho a los jugadores? Porque es verdad que el equipo ha mejorado, pero sigue encajando mucho y enfrente está uno de los equipos más goleadores. Sí, lo sabemos, el Atlético de Madrid tiene un potencial ofensivo tremendo. Nosotros creo que ahora hemos mejorado mucho, y salvo el partido que jugamos en Marsella, pues bueno, después del partido de Las Palmas, somos un equipo que encaja poco y que también a la vez facilita pocas ocasiones al rival. Entonces vamos a intentar seguir en esa misma dinámica. Jugamos aquí en nuestro campo, venimos de una portería cero contra el Valencia, a ver si somos capaces de mantener por segundo partido consecutivo sin encajar, y bueno, y luego pues atacar. Hay que atacar, defender y jugar un partido, somos conscientes, muy 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 completo para poder ganar al Atlético de Madrid. Marcelino, gracias y mucha suerte para el partido. Venga, gracias a vosotros. We'll be right back.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Chiringuito Live. Bienvenidos a este Chiringuito Live correspondiente al partido que enfrenta al Atlético de Madrid con el Villarreal en el Estadio de la Cerámica en esta jornada número 30, jornada de lunes que cierra, como decíamos, esa número 30. Y el Atlético de Madrid, que tiene una asignatura pendiente desde el principio de temporada con los partidos fuera de casa. Voy a dar ya la bienvenida a Damián y a Pipi, que están aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Asignatura pendiente, pues momento ideal para empezar a probarla ahora que queda el rush final. ¿Qué tal, Pipi? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Aquí estamos, Iñaki. Estamos con ganas de ver qué cara nos ofrece hoy el Atlético de Madrid. ¿Nos enseñará la cara guapa? ¿Nos enseñará la cara fea? ¿Qué cara nos enseñará? Porque está claro que hay mucha responsabilidad en este partido. No meterte entre los cuatro primeros. Vamos a olvidarnos ahora de los cuartos de final de la Champions. Vamos a olvidarnos de todo eso. Vamos a olvidarnos. Vamos a preocuparnos por la Liga. Y bueno, el Atlético de Bilbao no sumó frente al Real Madrid. Por lo tanto, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y yo creo que el Atlético de Madrid, si no suma hoy o no gana, estamos en un problema, pero pues, un problema grave, porque no meterse entre los cuatro primeros, estamos hablando de un drama económico. Pues enseguida le pido a Manu la clasificación de Liga y enseguida vamos a tener también a Jorge Alessandro aquí con nosotros. Pero como decía Pipi, el Atlético de Madrid tiene que jugar con la cabeza puesta en el partido de hoy, que es en el Estadio de la Cerámica, como dice el Cholo, partido a partido, que es lo habitual. Pero es imposible sacarse de la cabeza que 9 días... el Atlético de Madrid tiene que jugar en el Civitas Metropolitano frente al Borussia Dortmund. Un Dortmund que me decía Damián que estuvo viendo este fin de semana. Estuve viendo nada menos que el gran derbi habitual de los últimos años. Este año menos, porque el Dortmund va cuarto. El Leverkusen del amigo Xavi Alonso se está destacando. Ya prácticamente tiene asegurado el título. El Bayern. Mira, perdona, Damián. Esa es la clasificación. Para que nos hagamos a la idea y ya volvemos al calentamiento. El Atlético de Madrid con 55 puntos. Tiene a un puntito el Athletic Club, que como decía Pipi, no sumó ayer. Y tampoco dio indicios de que quisiese sumar. Pues ahí está la clasificación. El Atlético de Madrid, que si gana, se vuelve a poner en esa cuarta posición, en ese objetivo del club. Vamos a explicarlo bien. Ahora vuelvo a lo del Dortmund. Si empata, igual a puntos al Athletic, pero sigue quinto. Claro, sí. Porque la diferencia de todavía no han jugado los dos partidos. El Athletic Club ganó 2-0, me parece, en la Liga. Nos dio un baño ya en la Liga. También nos lo dio en la Copa, en la vuelta. Pero está con más 22. Y el Atlético de Madrid con más 20. Ya sabéis que cuando no hay enfrentamiento directo todavía, de los dos partidos jugados, ida y vuelta del campeonato, se mide la diferencia de goles. Eso es. O sea que el empate no le vale al Atleti, le empata puntos al Atlético de Madrid, al Athletic Club, pero no le vale para pasarle por la diferencia de goles. Habían sido con la preocupación del Dortmund, porque vio el Bayern de Múnich Dortmund y fíjate que hasta lo ha manifestado en redes sociales está preocupado con el Dortmund. A ver, pero un equipo muy sólido. Hoy no estás preocupado. No, hoy también. Vamos por partes. Hoy la ventaja es que el Atlético de Madrid tiene que enfocar este partido, lo apuntabas tú, Pipi, como una final. ¿Por qué? Porque no hay ni que rotar, solo rotar las bajas. Claro. Pero es que hasta dentro de 9 días, 10 días, no hay jornada. Luego, por tanto, no hay que poner, no hay que reservar ni un átomo de sudor. No, nada. Ni de intensidad. Pues no hay excusas. Máximo compromiso. Decías, Damián, que había rotaciones. Por cierto, el Atlético de Madrid va a jugar con esa segunda equipación. Esta temporada no ha traído una muy buena suerte con esa equipación. Buenas tardes, Jorge Alessandro, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, mis máquinas, ¿cómo estáis todos? Muy bien, ¿y tú? Un abrazo inmenso. Muy bien, muy preocupado por el partido de hoy. Estaba escuchando atentamente. Yo el partido voy a subir un listón más. El partido para mí es dramático, lo que vamos a ver hoy. Un partido que hay tantísimo en juego que es dramático, Iñaki. Sí. Estoy en la línea de Damián y también de Pipi Estrada. Pero Jorge, tú que has sido entrenador, ¿cómo se hace para sacar a los jugadores de la cabeza que en 8 días tienen que jugar contra el Dortmund unos cuartos de final de la Champions y que hoy, en el Estadio de la Cerámica, un lunes, que todos sabemos que esas cosas a los futbolistas profesionales también les afectan, que al final no es lo mismo jugar un sábado o un domingo que jugar un lunes? ¿Cómo afecta esto mentalmente? Porque hemos visto, por ejemplo, el Atlético de Madrid esta temporada, que compitió un viernes, creo que fue en Las Palmas, e hizo un partido horrendo. Sí. Y estas cosas, al final vienes de un parón de selecciones. Yo creo que... ¿Cómo se gestiona todo esto? Porque es difícil, vienes del parón. Ahora Villarreal entre medias de la Champions. ¿Cómo lo gestionas? Creo que el partido tiene tanta importancia, tanta importancia, que sobra la motivación.
simplemente hacer un planteamiento y el hecho de subirte al avión o al AVE para hacer este desplazamiento y sabiendo lo que hay en juego, está el proyecto en juego, mucho más importante que el Dortmund. Muchísimo, este partido tiene muchísimo, lo único que tiene de igual es el color de la camiseta, que juegan de amarillo también. Así que, insisto, creo que no hay una motivación especial, Iñaki, no tiene nada que ver con el esperpento que vimos ayer en el estadio Santiago Bernabéu, de un equipo pasado de rosca como el Athletic Club, haciendo el ridículo en toda su dimensión. Yo creo que el Atlético de Madrid no puede caer en esa trampa. Y si lo hiciese, creo que es una absolutamente negligencia por parte del cuerpo técnico y por parte de cualquiera que tenga un nivel motivacional. Sí, por eso, Jorge, compañero, ¿cómo lo ven? Por eso, Jorge, apuntaba yo que hoy no hay ni la excusa de que llegue un partido de Liga o un partido de Champions cerca. Es decir, hay 9 días para descansar, dejarte aquí hoy la última gota de sudor del primero al último, de todos los que salgan. Hoy, si pierdes es porque el rival sea superior, pero no porque hagas el ridículo como ha hecho Atlético de Madrid, ¿verdad? En los partidos de fuera de casa esta temporada, que ha sido realmente un tormento. Es como, para mí ha sido, para muchos, ha sido como ir al dentista. Perdona que os interrumpa, pero es que tenemos que contar los 11, porque ya hay 11 oficiales tanto de Marcelino como de Simeone. Vamos primero con el del Atlético de Madrid, si os parece bien, que tiene una gran novedad. Un regreso muy importante. Bueno, en teoría podrían ser hasta dos, porque Antoine Griezmann, recordemos que se había retirado de la concentración de la selección francesa por esos problemas en el tobillo. Vuelve Antoine Griezmann, eso ya os lo adelanto. Vamos a ver el 11 del Atlético de Madrid, que es el siguiente, con Oblak en portería, carril derecho para Llorente, tres centrales con Witsel, Jiménez y Reinildo ante la baja de Hermoso. En el carril izquierdo, Riquelme. Hoy como interior va a jugar Samulino, en interior izquierdo. De pivote, por lo que coloca el Atlético de Madrid, estará Pablo Barrios, acompañado de Coque, y en punta Antoine Griezmann, como decíamos, y Memphis Depay. A ver, hay dos. Morata suplente, sí. Griezmann titular, Jiménez titular. A ver, tú decías el regreso de Griezmann después de, bueno, con el Inter, gracias a Dios que estuvo Griezmann, por fin, y luego volvió, no ha jugado hasta hoy, porque volvió, como tú decías, desde la concentración de la selección francesa. Pero para mí hay otro punto, hoy tiene dos, Atlético de Madrid, para mí dos puntos G, futbolísticamente hablando, que es Griezmann y Jiménez. Griezmann y Jiménez. Para mí, cada vez que juega Jiménez. Sí, sí, sí. A ver, ya sé que Jiménez el juega. Punto G, me gusta, dos, el punto G. Sí, sí, dos, futbolístico. Dos puntos. Cada vez que juega Jiménez, profe, cada vez que juega Jiménez, y ya sé que juega tres partidos y se lesiona el pobre. En fin, ¿qué vamos a hacer? Es así, sí, la situación. Sí, pero qué bueno. Pero yo, bueno, fíjate, yo jugaría hoy, me parece que Jiménez me da. Luego igual falla, pero me transmite de entrada una seguridad. Sin duda. Que, terrible, casi tanto como la presencia, fíjate, atrás, como la presencia de Griezmann arriba. De hecho, yo a Jiménez no volvería a jugar a más de hoy y los dos partidos del Dortmund. Y lo demás, a descansar. Y a descansar hasta si Dios quiere, pasamos. Te lo digo honestamente, Jiménez es el que tiene que rotar en los partidos de liga y que sea lo que Dios quiera, profe. Y ahora... Sí, no, totalmente de acuerdo. Claro, y Jorge, yo creo que estamos de acuerdo todos. Es decir, la jerarquía en defensa la tiene Jiménez y la jerarquía de medio campo para adelante la tiene Griezmann. Es decir, es que son los dos referentes. Es verdad que Jiménez, desgraciadamente, se lesiona con mucha facilidad últimamente. Yo te digo una cosa. Viendo el equipo del contrario, yo hoy no ponía a Witsel. Hablando de punto G, que se lo compró, yo mira mi imagen a ver si se ve el punto A. Sí, vamos. A ver si se ve el punto A. Sí, para mí el punto A. El punto A, pero de avería. El punto ahí A, pero está, de avería. Punto A, ahí está. Pero de avería, Witsel y Llorente, ¿no? Exactamente. Para mí el problema es Witsel, la posición, porque ahí juega Guedes. Ellos tienen un equipo, porque ahora vamos a ver la alineación de ellos. Es un equipo tramposo, es un equipo peligrosísimo. Ellos te juegan con tres aviones arriba, un tanque y dos aviones. Guedes es peligrosísimo. Y Guedes en el uno contra uno con Witsel se los lleva por delante. Y ahí no puede contrarrestar Llorente. Porque si nosotros utilizamos a Llorente, vamos a coger nuestra alineación, sí, para incorporarse a tres cuartos. En cuanto a esos tres que van a jugar descolgados, porque ahora vamos a ver la alineación de ellos, la trampa que es. Ellos juegan con cuatro centrales y dos armarios en el medio campo. Dejan a Parejo flotando y tres aviones arriba. Peligrosísimo este equipo. Así que yo te digo, yo hubiera puesto a Spilicueta.
Hoy si está Pilicueta, pues hubiera puesto a Pilicueta. Está tocado, Jorge. Está tocado. No sé, bueno, ¿quién hay? ¿Qué defensa hay más? ¿Qué otro defensa tenemos para poner? Bueno, es verdad lo que dices, Jorge. Vamos a repasar primero del Villarreal para que entendamos un poco lo que dices. Porque podría haber jugado perfectamente Savic ahí en esa posición, perfectamente. Y totalmente. Es verdad que venía de jugar 90 minutos con su selección, que al final también todo influye. Pero vamos a ver el mapa de el 11 del Villarreal. Mira el mapa de calor. Que es con Jorgensen en portería, cuatro centrales, como decía Jorge Alessandro, con Cuenca por la izquierda, Albiol y Mandy como pareja de centrales y Mosquera en la derecha, el Villarreal que está prácticamente sin laterales, Coquelán, Parejo y Capú en el centro del campo y arriba los tres, bueno, los dos aviones y el tanque que decía Jorge, que son Gonzalo Guedes tirado a la banda izquierda, Gerard Moreno tirado a la banda derecha y en punta Sorloz. Hay que decir una cosa, Jorge, antes de que matices eso, juega con cuatro centrales, como muy bien decís tú y Iñaki, porque están lesionados tres laterales. Es decir, no está Foy, lateral que lleva ya tiempo el chaval, que es muy buen lateral derecho sin poder jugar. Y están sancionados Femenía, lateral derecho, correcto, y Alberto Moreno, lateral izquierdo. Entonces, no, y vuelve Pedraza, pero Pedraza vuelve después de dos meses también de una lesión y tampoco está con ningún ritmo. Luego, por tanto, se ha visto obligado Emery a jugar una línea de cuatro con esos cuatro centrales, como bien apunta. Lo que sí, todo hace indicar que Mosquera va a ser el que actúe como lateral derecho, sí, porque Mandy ha estado jugando algún partido de lateral derecho, no ha salido especialmente. Y Cuenca izquierdo. Es verdad que Cuenca es más cumplidor, pero Mandy es verdad que en el lateral derecho ha sufrido un poquito más. Sí. Se le ha hecho. El partido no está aquí. El partido no está aquí. El partido está aquí para el Atlético Madrid. El partido está aquí. Hay que contrarrestar esto. Porque aquí en el mediocampo hay tablas. Ellos tienen dos jugadores muy buenos, porque Capués está bien, es bueno. El mediocampo de ellos es bueno, tan bueno como el nuestro. Es tan bueno como el nuestro. No quiero hacer una distinción, aunque tengan mayor edad. Es decir, con el carnet de identidad somos mayores estos. Pero son peligrosos cuando vienen al fútbol. Y atrás él no quiere problema, Marcelino. ¿Y qué gana aquí con esto? Cuidado cada córner y tiro libre. En el juego aéreo, sabiendo que es nuestro talón de Aquiles, ellos van a tener siete jugadores con peligro de cabeceazo. Es decir, los cuatro de atrás, más son los Guillerard, son peligrosísimos. Peligrosísimos con la mano maestra del golpeo de Parejo. Así que entramos en un partido muy complicado. Muy complicado, un partido feo, no me gusta el partido. Pero evidentemente el Atlético Madrid tendrá que jugarlo a tope, claro. Y hay otro dato que debemos tener en cuenta. Vamos a ver, hay una cosa que... Primero, el Villarreal viene de una buena racha. Sí, buena dinámica. Nueve partidos sin derrota en Liga, cuatro últimos partidos, cuatro victorias seguidas. Bueno, pues a pesar de... Y se juega su presupuesto, el calendario, perdona, Pipi. Este equipo juega ahora, hoy aquí, y dentro de 15 días visita al Atlético de Bilbao, Sí, este equipo puede ser absolutamente... Los puede poner a todo en fila, India, Hay una curiosidad en el 11 y es la suplencia de Alex Baena, que es el jugador un poco también más talentoso del centro de campo de junto a Parejo del Villarreal, que está llamando un poco la atención en general a los aficionados del Villarreal, o por lo menos lo que yo veo en redes. Está sorprendiendo mucho la suplencia de Baena. Pero el dato que quería apuntar, que no sé si es bueno o malo para el Atlético de Madrid, que yo pienso que en principio no debería ser malo, que a pesar de que viene de esta dinámica buena el Villarreal, está a 11 puntos de Europa y está a 13 de la salvación, que podríamos decir que está en la zona de 0 grados, ni frío ni calor, por lo tanto no juega con presión en el sentido de que esté jugando por alcanzar un objetivo, es decir, está en una zona que juega por la honrilla de los 3 puntos. No, Pipi, no, se los come Paco Roch, por favor. Este equipo es carísimo. Este equipo es como que ir a comer a Zalacaín y llevar 10 euros en el bolsillo, Pipi. ¿Qué me está contando? Este equipo es carísimo. Este equipo se hizo para grandes gestas. Sí. Cuando apostó Roche por esto, se apostó por un equipo a tope. Y este equipo es lo que se le cayó a Marcelino fue al principio de Liga. Sí. Jorge. Es que no era Marcelino. Jorge. Equipo, a quien sea. Espera, Jorge. Te explico. Te recuerdo. Este equipo empezó muy mal. Efectivamente, estoy dando parte de la razón, pero este equipo se le fue mal a Setién. Vino Pacheta y Marcelino es el tercer entrenador. Y voy más lejos. Sí, bueno, hablamos del ataque del Villarreal, al que le tengo mucho miedo, como tú muy bien apuntas, porque son tres magníficos futbolistas. Lo has explicado tú muy bien. Gerard, desde su media punta, Libertad, el tanque Sorloz y Guedes, habilidad, perfecto. Pero es que este equipo, ¿sabes cuándo ha mejorado? Cuando ha roto la sangría defensiva. Antes de llegar Marcelino, encajaba dos goles y medio por partido. Ahora encaja uno. Y vuelvo ahí, digo eso porque a veces, yo el primero, durante estos últimos años, hemos exigido muchas cosas. Juego vistoso, juego bonito, el Cholo, vale. Pero ¿sabes los equipos que ganan? Práctico. Sí, los equipos que no encajan, Jorge.
y a partir de ahí creces. Totalmente de acuerdo. Claro. Mira, yo lo que hablaba con Rafa Almansa, porque no se entiende en Sevilla lo que está pasando con el Betis. Y sí, pero si el Betis es una caricatura de equipo, es una defensa de cristal. Y mira lo que le está pasando al Betis. Es decir, es el contrapunto de este equipo. El Betis es el contrapunto, Pipi, para que... Mira, hoy ha venido con la camiseta verde también. El Betis es lo mismo que le está pasando al Villarreal, a la inversa. El Betis arrancó bien y se quedó parado ahora como la burriquita de entraba... Jorge, se dice arranque de caballo, parada de burro. Exactamente. Pero, y manchego. Burro manchego. Sí, salida de caballo de carrera, parada de burro manchego, ¿no? Sí, pero sí. Al hilo de lo que decía Damián, que efectivamente la solidez está en no encajar, por ejemplo, no es normal, Damián, que el Atlético de Madrid de los 12 últimos partidos solamente ha dejado su portería a cero una vez. Una vez. De los 12 últimos partidos. Una vez la portería a cero. Así es imposible. Un Atlético de Madrid. Por lo tanto, por ahí empieza a haber grietas, claro, y empieza a tener problemas. Por lo tanto, el partido de hoy es un partido muy serio, de mucha responsabilidad, y donde tienes una gran oportunidad, después de que tu rival, que es el Atlético de Bilbao, en estos momentos para la cuarta plaza, que no haya puntuado. Por lo tanto, no puedes desaprovechar esta oportunidad frente a un equipo que, repito, está en la zona de nadie, porque ni juega para Europa ni juega para el descenso. Por lo tanto, totalmente, tienes que aprovechar también esa circunstancia, porque tú sí que te estás jugando puntos importantísimos. Pipi, que no te tengo que contradecir. Este equipo se está jugando tanto como el Atlético de Madrid. Este equipo se pero está jugando. ¿Pero para qué está jugando, Jorge? Que es un equipo que tenga responsabilidad, que sea caro, pero mira la clasificación. Claro que la estoy mirando. Y este equipo quiere pelear por la séptima plaza. Escúchame, este equipo, con lo que ganan estos jugadores, son millonarios. A 11 puntos. Vamos a ver, Pipi. Este es un equipo equipo millonario. Vale. Son todos jugadores carísimos. No sé si me entiende. Carísimos este equipo. Que sí. Entonces claro, te quiero decir, claro. Y entonces no me digas tú qué pasa. Este equipo sale a morir. Vale, sale pues, a morir. Bueno, pues tiene que pelear mucho porque está a 11 puntos de la de puesto en Europa, ¿eh? Está a 11 puntos, Pipi, de la Real Sociedad. Escúchame, para eso compramos el Marca y lo leemos. Para eso venimos nosotros, para hacer el programa con más audiencia. Claro. Tenemos que explicar, y lo que estoy explicando yo, que este es un equipo de alto rango, venido a menos. Vale. Pero peligrosísimo. Pues ya está. Pero peligrosísimo. Y te digo más, me parece que es mejor equipo que el Atlético. Me parece que es mejor equipo que el Atlético, sacando algunas individualidades. Porque hay varios jugadores, mira, varios jugadores de este equipo tendrían sitio en el Atlético. Bueno, ahí ya son palabras mayores. Mejor equipo que el Atlético ya es una opinión muy personal, ¿eh? Permíteme, por ejemplo Sorlock, por ejemplo Lino o Guedes. No me hagas tirar de la manta, Pipi. Vale, que me parece muy bien, tú eres un analista. Yo prefiero a Lino. Y, o sea, Jorge, es verdad que estoy de acuerdo contigo muchas veces. Vamos al partido. Vamos a ver también un poco lo que tiene Villarreal. Villarreal tiene una línea defensiva que son cuatro centrales, pero que también tienen sus carencias. Que Albiol al final es un jugador lento, como dices tú de Witsel, que creo que Witsel justo está siendo probablemente el mejor central del Atlético de Madrid esta temporada. Sin duda. Creo que tiene un centro de campo que tiene muy buen trato de balón, pero que también es lento. Es lento en transición y es lento en general. O sea, son jugadores que tienen muy buen trato de balón, pero no son rápidos y no son quiero equivocarme, no son eléctricos. Quiero equivocarme, el Atlético de Madrid saca un partido muy defensivo. Veo más complicado este partido que el del Girona dentro de 15 días. Mira lo que te digo. A mí es complicado porque es fuera de casa. Es que el Atlético de Madrid ha perdido año 8 partidos, 7, claro, 7 fuera de casa. Claro, es que... Y el del Barça en el Metropolitano. Bueno. Es que un equipo que pierde 7 partidos fuera de casa, Jorge, vamos, estamos incidiendo en lo mismo, más allá de plantillas. Sí. Tú pierdes 7 partidos fuera de casa y más, lo peor aún, de la forma en que has perdido 5 o 6 de esos 7. Y claro, está donde te mereces estar en la liga. Y a pesar de todas esas derrotas, qué suerte que tienes. Preveo buen fútbol hoy, ¿eh? Preveo buen fútbol y hay que ponerse el cinturón de seguridad. Iñaki, prepárate. Sí, no, yo creo que vamos a vivir un partido intenso y de goles, ¿eh? Porque además, como te decía, a mí el 11 del Atlético de Madrid me gusta porque me parece de los 11 más ofensivos que ha sacado esta temporada Simeone. Sobre todo porque al final Llorente no es defensa, Riquelme no es defensa, Lino no es un centrocampista defensivo. ¿Puede parecer carrilero? Barrios tampoco me parece defensivo, Memphis me parece... Perdóneme, Damián, chicos, Rorro y Lino se van a emparejar en este carril, sí, o le veis otra función. Sí.
¿No va a alternar de carriles? No. ¿Cómo lo veis? No. No creo. Hay una duda no que cree, está no. entrenando, lo comentaba con Iñaki antes de entrar. Ha habido entrenamientos esta semana en los que, por vez primera, ha colocado... vamos a ver si lo hace aquí, ¿eh? Tú sabes que cuando juega Coque es el medio centro, porque tiene, es el jugador que mejor salida de balón tiene del Atlético de Madrid. Cuando juega Coque hay cierta circulación vistosa y por lo menos eso, buena salida. Pero se pierde en contención defensiva, sobre todo en contragolpes. Coque no es un tipo rápido, es un tipo que corre mucho. Por cierto, me pasaban el dato el otro día contra el Inter, los 130 minutos, los 120 minutos. Coque corrió 17 kilómetros. O sea, pero claro, es una barbaridad del campeonato. Maratoniano. Pero dicho eso, es verdad que a veces hablamos de la defensa mala defendiendo el Atlético de Madrid, pero a veces que le llegan desde la línea de centrocampistas en contragolpes. Muy sueltos. Y llegan muy sueltos hacia la línea del área propia. Claro. Entonces, no sé si hoy al final se va a atrever o no Cholo a probar alguna de las cosas que hay. Algún día se ha trajinado en el entrenamiento, que es poner a Barrios para darle mayor velocidad en las posibles contra del rival y proteger mejor. Pero claro, también me decía Iñaki, es verdad que Barrios tiene un problema. Que pierde más balones que Coque en la salida de balón. O sea, que claro, es que. Sí, claro, vamos a ver cómo lo hace. Claro. Vamos a ver. Sí, muy bien aclarado. Me alegro, me enriquece mucho para las secuencias del partido, Damián, y sobre todo a la gente que nos sigue. Vamos a repasar lo que deja el Atlético de Madrid y el Villarreal en el banquillo. El Atlético de Madrid deja a César Azpilicueta, Ángel Correa, Paulista, Gomis y Moldován, los dos porteros, Morata, Saúl, Savic y Vermeeren. Tampoco deja unas grandes alternativas, sobre todo en ataque, el Atlético de Madrid. Deja Correa y Morata. Correa y Morata, ¿qué te parece? Delanteros, o sea, me refiero. No tiene una gran alternativa ofensiva para mover el centro del campo, como suele ser Barrios, que suele estar en el banquillo. O sea, esa alternativa Saúl, hoy es Saúl. Saúl es el alternativa. O Vermeeren, que no... No, bueno, alternar a Rorro banda derecha también. Perdón, puede meter a Rorro banda derecha en un momento determinado, a Pilicueta por detrás. No, variantes, yo veo el banquillo, sí, tiene, para mí es muy rico en variantes el Atlético de Madrid. Recordemos que están Hermoso lesionado, Lemar que todavía no ha vuelto con el grupo desde esa lesión a principio de temporada, Molina por aquella tarjeta roja en el último partido de Liga y Rodrigo De Paul por acumulación de tarjetas, están sancionados. Por parte del Villarreal, en el banquillo tiene a Ilías, a Comach, Álvarez, Baena, Comesaña, Morales, Pedraza, Romero, Bertrand Traoré y Trigueros. Pues Baena, tiene mucha gente. Baena, el comandante Morales, cuidado, ¿eh? No, y Traoré. O sea, y Trigueros, en medio campo. Tiene muchas bajas, ¿eh? Tiene también el Villarreal. Vamos de las bajas del Atlético. No, es verdad que tiene muchas bajas. Sobre todo los laterales, Jorge. Arriba, es que al final, tres de los posibles. Hay los dos titulares más un suplente. Juega sin laterales. Oye, vamos. Los cuatro laterales no están, porque Pedraza, evidentemente, te explicaba antes, está en el banquillo, pero viene una lesión de hace dos meses, tres meses. O sea que puede salir en un momento determinado, pero no está para ese ritmo fuerte de salida. O sea, los cuatro laterales del Villarreal, los dos de la derecha y los dos de la izquierda, no juegan de salida ninguno porque no pueden. O sea, por ahí también el Atlético Madrid podría encontrar una solución ofensiva, ¿no? Pues sí, el árbitro del partido será Melero López. En el VAR estará Jaime Latre. Yo si no está Gil Manzano y Soto Grado, me voy más o menos. Bueno, vamos. Bien. Te apañas. Me apaño. Te vas apañando poco a poco. Sí. Venga, pues yo creo que es la hora de que hagamos una porra del partido. Venga. Voy a empezar con Pipi. Pipi, una porra. 1-2 para el Atlético de Madrid. Vale, ¿te atreves con goleadores? Me atrevo con Griezmann y me atrevo con Jiménez de cabeza. Ojo, me gusta. Vale, Damián. Como me han quitado el 1-2, porque el Atlético siempre encaja, voy a ser más optimista que Pipi. 0-2 con gol de Griezmann, naturalmente, y espero que marque Memphis para coger vuelo y tener ahí con Memphis y Morata alternativas para el Dortmund. Vale, Jorge. Con corazón Atlético. 2-3. 2-3. 2-3, sí, va a haber goles. Y con corazón analista. Tengo muchas dudas para el partido. Muchísimas. Y la he explicado toda, no me he escondido nada, ¿eh? Iñaki, no me he escondido absolutamente ninguna carta. Que te gusta mucho el Villarreal, ya lo has dicho. No me gusta porque lo veo un equipo incompleto. Pero es un equipo dañino, este equipo es un equipo peligroso para el Atlético Madrid. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque.
lo has explicado, perdona, profe, lo has explicado muy bien. Es que aparte del mediocampo y todo esto, es que el triplete de ataque es muy completo, ¿eh? Gerard Moreno. Es muy bueno, bueno. Gerard Moreno con su potencia. Los tres son internacionales. Solo los tres, un delantero que a mí personalmente me asusta mucho. Sí, oh, por favor. Potente, rápido, buen disparo con la zurda, cuidado. Y bueno, Guedes, si tiene un día, Guedes efectivamente te desequilibra y te regatea y te crea jugadas. O sea, el ataque del Villarreal, cuidado, pues claro que me supone mucho riesgo, claro que sí. Y el balón parado, sobre todo, también, ¿no? El balón parado, los centímetros que tiene este equipo, con un lanzador como el especialista que es Parejo, a mí en un campo como este, que suele haber muchas faltas, ya lo sabes cómo es el partido aquí, muy trabado, faltitas, córner, tal cual, hay muchísimo en este partido. Son unos delanteros fantásticos, pero el Atleti tiene un portero de lo mejor del mundo. Jiménez, que vuelva al equipo, me parece que jerarquía y seguridad, si la salud le acompaña durante el partido. Y sinceramente creo que Coque, para mí, también es un valedor en el pase, pierde muy pocos pases. Y qué vamos a decir de Griezmann. Estamos hablando de un potencial para un posible Balón de Oro en un momento determinado. Es decir que, nos guste o no, este partido es un poco también un calentamiento para lo que le viene ahora al Atlético de Madrid. La Champions. Mira, o sea, además, al final, además juega de amarillo también. El Atlético de Madrid tiene que competir hoy, tiene que demostrar una imagen. Claro. Rodri, perdona, me piden cuando puedas que abramos el chat a todos, si te parece bien. Me lo pedía Rubén Pagán y voy a aprovechar para dar las gracias a Fusaca, que se ha suscrito con Prime hace un minuto y nos ha saludado, nos ha mandado unos saludos Fusaca, o sea que muchísimas gracias Fusaca. Grande, Fusaca. Un abrazo enorme y ya nos están saludando todos los que no podían escribir antes, Franchu, Mariano, pues hola a todos. Y me decía por aquí, buenas Iñaki, envíale saludos grandes al maestro de Alessandro desde Puerto Rico. Crack el maestro. Oh, qué... Me decía PS Luis. Pues Luis, mucho. Abrazo grande, ¿no? Que disfrute muchísimo con la retransmisión, con el maestro Damián, con Pipi Estrada y fundamentalmente con la voz de Iñaki Villalón. Mira, que disfrutemos, dice, porque va a ser una tarde buena. Sí, yo creo que hoy me va a tocar cantar más de un gol. Y de dos y de tres. Pero bueno, dice Villarreal 3, Atlético 0, dice Franchu. Pues bueno, aquí hay alguno apoyando todo, ¿no? al Villarreal, ¿eh? Ahí Rubén Pagán desde luego está apoyando al Villarreal. Y Rubén siempre, Rubén, que es un monstruo, por cierto, Rubén, saludos, ¿eh? Sí. Saludos con cariño. Felicidades, Rubén. Va siempre con el rival del Atlético de Madrid, Rubén. Siempre la contra, ¿eh? Una gracia un día, Rubén, que te queremos mucho, lo sabes. No quiere Rubén. No le vas a competir. Libertad chiringuitera, absoluta, ¿eh? Mira, Joseba dice, vamos Villarreal, vamos Villarreal, dice The Darkness. Y te dice Damián, IM Squirrel, que Rubén Pagán, bueno, entiendo que se refiere a Rubén Pagán, que es del Madrid. Claro, lógico. O sea, hoy tenemos, hoy tenemos todos los del Madrid, como siempre, contra el Atleti, y naturalmente, como es lógico, todos los Atleti Club de Bilbao queriendo que gane el Villarreal, es lógico. Yo ayer, por una vez, lo voy a decir bajito, pero lo voy a decir. Yo ayer quería que ganara el Real Madrid, ¿es así? Claro. Porque mi duelo este año ahora mismo, desafortunadamente, el duelo es ahora mismo, en las ocho jornadas que quedan, es Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, la cuarta plaza, en la Liga. Esto es lo que hay. Imagínate cuatro puntos de diferencia ahora. No, madre mía. No, serían, si ganas... Si hubiese ganado. Ah, bueno, claro. Mira, va a tomarse el gol, la verás. Claro. Dice Mariano V2308, yo voy con Pipi Estrada hoy, 2-1 gana el Atleti y vuelve a la Champions. Vale, hombre, ahí estamos. A ver, Francis R15, soy del Madrid, pero quiero que gane el Atleti. No quiero al Atleti Club en Champions, dice Francis. Bueno, Francis, ahí estamos, Atlético Madrid. Bueno, él no quiere al Atleti Club, ¿no? Es que quiere al Atleti. Ya me da cuenta, ya. Ya me da cuenta, profe. Sí, sí. Aquí hay para todos los colores, ¿eh? Lo que hay, es la pasión del fútbol, querido. Claro, esto tiene que estar repartido, si no es muy aburrido, si no está repartido. Sin duda. ¿Cómo estará? Me está mandando un email ahora de Edu Velasco. Va con el Villarreal a tope. Hoy el Groque. Hoy a lo Bajini. Hoy por lo Bajini, Edu Velasco va con el Villarreal. Y por lo Altini también. Además, hoy lo bueno es que hoy se ha recuperado milagrosamente Nico Williams y que está disponible en el entrenamiento de esta mañana en perfecto estado. O sea que nos alegramos mucho por el Athletic Club y por Nico Williams, que no haya podido estar en el Bernabéu, pero que va a estar en la final de Copa. Y ánimo a Nico. Y gracias por no venir ayer, Nico. A los dos, Nico, gracias por venir allá a la Madrid. Es que tienen puesta toda la esperanza, toda la
la energía en la final de Copa. Y Nico es un valedor ahí muy importante. Menuda pieza, es un pilar importantísimo. Bueno, pues nos vamos a ir ya al estadio de la Cerámica, donde se está ahora sorteando el campo y el saque entre dos míticos, entre Coque y Raúl Albiol. ¿Cuánto fútbol hay, eh? Hay unos cuantos partidos en primera división entre esos dos futbolistas. Vamos a recordar los 11. El Atlético fútbol Madrid. Y amistad, efectivamente. El Atlético Madrid que sale con Jano Black en portería, Llorente carril derecho, Bichel, Jiménez y Reinildo como centrales, carril izquierdo para Riquelme. Tres centrocampistas con Coque, Barrios y Lino. Y en punta, Memphis y Antoine Griezmann. Y vamos con el 11 del Villarreal, con Jorgensen en portería. Cuatro centrales con Cuenca de lateral izquierdo, Mandy Albiol como pareja de centrales, Mosquera lateral derecho, Coquelán, Parejo y Capú en el centro del campo. Y en punta, por la izquierda, Guedes. Por la derecha, Gerard Moreno. Y arriba, para los goles, Alexander Sorloth. Para mí, la verdad que el 11 del Villarreal es tremendamente ofensivo. Me gusta mucho. Es verdad que a mí me falta Baena. Pero al final, si quieres contener un poco el centro del campo... Y dos laterales carrileros, también. Sí, pero eso al final, con cuatro centrales van a cumplir siempre. No van a hacer un juego vistoso, pero van a cumplir. Por fin es el minuto. Hoy aparece Coquelén. Él recurre a Coquelén, la fortaleza física de Coquelén por Baena. Pero evidentemente ese va a ser uno de los primeros cambios. En cuanto tenga un contratiempo, Baena va a dinamizar para darle más fluidez, sobre todo cuando baje Parejo la condición física, Baena va a coger la Baena, mando, yo soy muy de Baena, pero un futbolista. Además, sí. El Atlético de Madrid tiene en su agenda tiene el Atlético de Madrid a Baena, pero... también lo tiene. Sí. Pero Emery ha dejado ver que a Griezmann, un respeto enorme por Griezmann, y yo creo que quiere controlar esas entrelíneas en la ¿Emery? Que se maneja Marcelino. Marcelino. Quiere que... bueno, Damián. Digo lo mismo, pero cambiando el nombre de Emery por Marcelino. Sí, ¿verdad? Y Marcelino. Lo he procesado después, no, ¿sabes? No, está bien procesado, como siempre. Y Iñaki, no, Marcelino. Qué velocidad. Le tiene mucho Iñaki, respeto a Griezmann, ese movimiento entre líneas de Griezmann, y por eso juega con tres, casi tres mediocentros, Jorge. O sea. Quiere que alguno de ellos, en un momento determinado, por la zona que se maneje Griezmann, tenga siempre una respuesta defensiva ante el talento. Y más bien cerrado, porque los tres centrocampistas de ellos juegan en un eje de muy poco recorrido. No tienen recorrido a banda para compensar. Por eso juegan con los laterales que no van a ir al ataque. Ni Cuenca ni Mosquera se van a incorporar. Por eso los tres volantes van a tener muy centralizado su trabajo en el medio campo. Bueno, vamos a ir a la lucha. Pues todo preparado, arranca el partido en el Estadio de la Cerámica, juega el Villarreal, que pega ya en largo. Bájame un poquito el retorno cuando puedas, Manu, porfa, gracias. Ataca el Villarreal, metían el balón en largo, ya lo ganaba Axel Witsel, la peleaba ahí Samulino, hoy jugando como centrocampista, balón para Llorente, intentaba recuperar Memphis Depay, lo hace el Atlético de Madrid, juega Coque, creo que, por cierto, para aclarar, creo que está jugando Coque, de pivote. Lo que está ahora mismo. Sí, Barrios de interior derecho, Barrios de interior. Al final no ha querido hacer eso, ha querido asegurar la salida de balón. Barrios Coquelino, efectivamente, Iñaki. Eso es, pues ya la juega Llorente, colocado como carrilero derecho para Bichel con Jiménez, que hoy está de vuelta, este con Reinildo por fuera para Rodrigo Riquelme, ahí va Riquelme, juega por dentro para Lino se intenta ir de Parejo, buena la presión de Parejo, que bueno el regate de Samulino, el brasileño, vuelta a empezar, reinicia la jugada de ataque el brasileño para Jiménez, que juega en diagonal con Marcos Llorente y ataca el Atlético de Madrid. Primer balón que toca Antoine Griezmann, en pared con Coque, decías, Jorge. Hay una cosa muy importante. Mira. El balón de Antoine Griezmann, que es bueno para Riquelme, pico del área, la mete para Samulino dentro del área, intentaba la pared, apareció Capú, va a despejar Capú, ojo que se intenta, tira un caño a Riquelme, habrá saque de banda a favor del Villarreal, pegadito a su saque de esquina. Lo explico con la pizarra rápidamente. Ellos tienen los tres volantes cerrados. Y ya he visto que en la circulación de balón, ellos tienen los tres puntas. El Villarreal, que emparejan 3 contra 3 con los nuestros, pero tanto Llorente como Lino en banda, Llorente están muy libres para ir a chocar contra Mosquera y para ir a chocar con el otro lateral, pero en tres cuartos campo el Atlético Madrid tiene dos pases muy muy buenos, a ver si lo utiliza para generar el fútbol. Repito, tanto Lino como Llorente en tres cuartos campo están en solitario, porque el trío de medios de ellos no llega a la banda, están muy centrados. Pues 2 minutos de partido, circula la pelota del Villarreal, recordemos, el Atlético de Madrid jugando con esa segunda equipación de azul y de blanco,
esa camiseta centenaria del Atlético de Madrid. Ya juega Aissa Mandi, balón para Jorgensen. Ahí está el portero de la cantera del Villarreal, jugaba directamente para el lateral, balón en largo, buscando a Capú, el control no es bueno, habrá saque de banda, el balón de Mosquera que tocó en Capú, el control no era bueno del francés y habrá saque de banda a favor del Atleti. 2 minutos y medio en el Estadio de la Cerámica y de momento tranquilidad. Pero buen balón el que puso Antoine Griezmann para Riquelme, me gusta esa, ahí esa subida de Riquelme, sí. Y Lino, pero ojo la vuelta, ojo la vuelta ahí de esos dos. Bueno, pero hay que utilizar esa baza que tenemos posicional. Ahí está otra vez Lino, mira, otra vez Lino en suelto. Sí, que bien salía ahora jugando Lino. Ojo la pérdida del Atlético de Madrid. Recupera la pelota Sorloth, se lanza al ataque. Ahí va el gigante, pierde la pelota, recupera bien el Atlético de Madrid. Fue Memphis, que ahora cae. Hay falta, dice que la falta era anterior, el colegiado. Y habrá balón para el Atleti. Me empieza a preocupar demasiado pronto una frase que has dicho ahora mismo, Iñaki. Ojo a la pérdida de balón del Atlético de Madrid. Esas pérdidas de balón son una de las claves, amén. Es pronto para decirlo, pero bueno, lo dejo ahí porque es la primera y van 3 minutos. No, tampoco no está de, por qué no está ser, de Paul, ser significativo, pero no esa pérdida de balón, no, junto con la inseguridad defensiva, la poca fiabilidad, es lo que ha matado el Atlético de Madrid esta temporada fuera de casa. Espero que se haya quedado solo en esa... En eso, que sea una... Mínimo. Estadística, ¿no? Que quede en estadística. Eso es. Ahí está, mira, ¿ves el pase que te decía? ¿Lo ves cómo tiene que salir tardíamente uno de los pivotes del medio? ¿Lo vieron? Eso es la ventaja del Atlético de Madrid en ese momento. Y de ahí hay que proyectarse ataque. Jugaba Coque para Pablo Barrios, que venía a recibir esa pelota muy cerquita de su área. Intentaba Griezmann, el balón por dentro, era bueno. Cortó el jugador del Villarreal, recupera la pelota Gonzalo Guedes, que se tira el autopase, recupera Bitzel. Balón para Coque. Buena apertura de Coque a banda izquierda para Rodrigo Riquelme. Ahí está el canterano del Atlético de Madrid. Intentaba el balón para Lino, tocó en... el jugador del Villarreal, habrá saque de banda, tocó en Mosquera, jugará el Atleti de banda. Con Lino y Riquelme busca... Y que hay un jugador del Atlético de Madrid que creo que se te va a tener que cambiar las botas, por lo que veíamos ahora. Escúchame, mira, esto no se puede admitir. ¿Cambiar las botas ahora? vamos a ver. ¿Qué tuvo en el calentamiento? Pues mira... ¿Bailando caqueo? Por favor, hombre, no me embrome, por favor. Vamos a ver quién es, porque hay muchos jugadores que llevan esta marca de botas, o sea que podría ser prácticamente cualquier jugador del Atlético de Madrid. Son unas botas. Pero es un tiro de orejas, ¿eh? Sí, son rosas, pero es que hay por lo menos 4 jugadores de Atlético que las llevan. Las lleva Bitzel, las lleva Jiménez, las lleva Griezmann, las lleva Savic. De la misma marca todas. Está en el banquillo, pero de la misma marca. Eso es. Balón para Oblak. Oblak con Bitzel. Ahí está el jugador belga. Juega para Coque. La presión altísima ahora del Villarreal. Cuidado, que estás. Ojito, balón para Oblak. Juega con Bitzel. Bitzel presionado muy alto por Gonzalo Guedes. El balón para Coque. Buena salida ahora del Atlético de Madrid. Lo hace con Llorente. Llorente para Griezmann. Griezmann con Coque. Lanza Coque para Memphis. El control no fue bueno. Despejó Albiol, creo. Habrá balón para el Atleti. Le cuesta sacar el balón al Atleti, Creo que va a ser Memphis, muy trompicado. Recuperó muy bien ahí Mosquera, jugaba para Capú, salía ahí al cruce Reinildo, la Roca. Tocó el balón en Riquelme, habrá saque de banda a favor del Villarreal, minuto 5 y medio de partido y de momento dominio de nadie. Sin dueño total. Sí. Sin dueño. Yo lo único que he detectado, lo mantengo en la posición de los dos aperturas del Atlético en salida del balón. Por lo demás, todo equilibrado. Era bueno el balón a la espalda de la defensa del Atlético de Madrid. Despejó Bitzel, ojo la pérdida de Coque. Vuelve a despejar Bitzel, uno más. Recupera la pelota Caicedo, que juega por fuera para Capú. Y yo creo que el Villarreal ya ha intentado varias veces jugar con Capú ahí tirado como a esa banda derecha. Y yo no lo veo, porque no es un jugador que tenga esa característica, pero bueno. Ahí el Villarreal. Recibe ellos no tienen bandas. Entonces, claro, ellos no tienen bandas. Claro. Equivoco el Villarreal. Ellos atacan en forma de embudo. Claro, pero Capú tiraba una banda, no lo pasa veo. Nada. No va a generar nada. Y de hecho ha intentado controlar 2 balones y los dos los ha perdido. Total. Ataca el Atlético de Madrid, la tiene Llorente, juega por banda derecha para Pablo Barrios, este por dentro para Antoine Griezmann, qué bueno el balón de Griezmann, ojo, deja Lino solo, le pega Lino, qué paradón de Jorgensen. Vaya balón de Griezmann y ojo porque sigue el ataque del Atlético de Madrid, la tiene Riquelme ahora en el perfil contrario, en la banda izquierda, cae ante Caicedo, Riquelme pide la falta, dice el colegiado que sí, que la hay, la indica, se queja muchísimo el jugador del Villarreal, Caicedo.
Cayó Riquelme, yo creo que además le pisa cuando está en el suelo. A ver si ahí, lo deleitamos. Falta clarísima. Y sí, vaya balón de Antoine Griezmann. Primer balón, ¿eh? Para Samu Nino. Vaya pase de Antoine Griezmann. ¿Qué para dónde? Jorgensen con el pie. Hubiese podido centrar, quizá. Estaba ahí a la izquierda, pero no lo ha visto. Tenía no, que haber levantado un poquito la pelota. Si levanta un pelín el balón, es gol. Sí, bueno. Fue una oportunidad todo, que no se debería desaprovechar, bueno, pero bueno, sí, sí, pero esto es fútbol, claro. Pues minuto 7.5 de partido, jugadón del Atlético de Madrid, como dice Jorge de Alessandro, pase medido a la espalda de la defensa, rasito de Antoine Griezmann, Samu Lino que se quedó prácticamente mano a mano, un poquito escorado hacia la derecha, y Jorgensen que saca un pie de esos de portero de fútbol sala. No, aparte la jugada fue buena porque se hizo indetectable Lino. Total. Le apareció por sorpresa a todos, haciendo una diagonal de izquierda a derecha. Bueno, la falta lateral del Atlético de Madrid, la saca Riquelme cerradita, tocó en Griezmann, un jugador del Villarreal, y ahí saque de esquina fue Gerard Moreno, el que despejó. Habrá saque de esquina a favor del Atleti. Bueno, estos momentos no son esperanzadores, ¿no? Sí, sí, o sea, buena oportunidad de gol. Esta jugada la ha hecho varias veces el Atlético de Madrid esta temporada. Contra el Feyenoord fue gol en propia de Santi Jiménez, recuerdo. Es verdad que es Nahuel el que suele sacar, pero bueno, como hermoso, está Nahuel. Sí. O sea, que va al saque de esquina el Atlético de Madrid. Minuto 8.5 de partido. El córner lo saca Riquelme. Primer palo, remata Bichel. ¡Golazo del Atlético de Madrid! Gol de Bichel peinando esa pelota en el primer palo y por fin vuelve el Atlético Aviación que tanto tiempo estábamos esperando. Gol del Atlético de Madrid de saque de esquina, lo hace Bichel. Atlético de Madrid 1, Villarreal 0. Gol Afro-Witzel, gol de Afro-Witzel. ¡Qué grande! Entre por cierto, cuatro. Jorge, este chico. Gol de Afro-Witzel. Este chico, Jorge, este chico que ya es mayor, que tiene 34 años, está haciendo una temporada. La tiró ahí, la tiró soberbia, ahí, ¿qué crees? Qué buen giro, ¿eh? La tiró ahí, bueno. Yo creo que le pego ahí en el. No te sé decir si ahí, pero la intención es. No, el giro fue perfecto. Y puso la mirada ahí, ¿eh? Puso la mirada ahí. Hizo el giro y la mirada, ¿eh? Muy bien sacado por Riquelme, pero estaba apuntando Iñaki, ¿eh? Es que, a ver, hay una altura de los jugadores del Villarreal que tú decías que tiene en el lanzamiento terrible. De falta y corre, pero le han pillado justo en esa, casi al primer palo. Este no era raso ni al primer palo, pero iba justito ahí hacia esa zona. Centro chut. Claro, no un balón excesivamente bombeado para la capacidad atlética y física de muchos de los jugadores del Villarreal. Bien apuntado. Brillante. Witzel, muy bien golpeado y por la parte del error, cuatro amarillos con Witzel en el medio. Han permitido. Ah, porque ha saltado limpio, no ha habido ni contacto. Nada. Ni contacto. Nada. Nada, para nada. Bueno, lo más importante es el gol que sube campeón en el marcador, ¿eh? Le hacía falta al Atlético de Madrid hacer un gol de estrategia que se le estaba atascando la última temporada. Y ojo, porque muy se bien, ha llevado al Atlético de Madrid, que taconazo de Memphis para Lino, Lino para Memphis, le pega a Memphis a las manos de Jorgensen, se activó el Atlético de Madrid. Vaya jugada eléctrica, dos paredes en cuestión de dos segundos. Qué bien Riquelme con Memphis. Memphis de tacón para Lino. Lino se la devuelve a Memphis y Memphis le pega blandito, la verdad, inocente el disparo de Memphis. Sí. Bueno, pero la jugada es tremenda del Atlético de Madrid. La intención yo creo que era colocarla. No quiso golpearla, sino quiso colocarla y bombear para intentar sorprender al portero. ¿Qué va a colocar? ¿Qué pibe? Ahí le tiene que pegar cruzado de zurda, quemarropa. Era gol esto, por favor. Minuto 11 y todo resuelto. Pero bueno. Tuvo otra intención, yo creo. Que era la de sorprender por arriba. Lo voy a poner aquí. El gol de cabeza y dos llegadas muy claras, ¿no? Tres ocasiones de gol clarísimas. Dos muy claras, ya, en 8 minutos. Con una parada importante del portero, ¿eh? Sí. Pero muy importante la parada, ¿eh? Ahora, hay que asegurar, ya sabéis. Si no veo un 0-3, no estoy seguro. Balón en largo, saltaba Jiménez. ¿Cómo le hemos echado de menos a Josema Jiménez, al pelao que le llaman en el vestuario? Ojo, la pérdida del Atlético de Madrid. Y falta, indica el colegiado Melero López. De Caicedo, que se vuelve a quejar. Otra falta de Caicedo sobre Riquelme. Riquelme le está creando muchos problemas, como suponíamos, de momento por bajo al lateral, que no es lateral, a Mosquera. Eso es una de las ventajas que yo decía, doblando Lino Riquelme por banda. Ojo que sacó la falta rápido el Atlético de Madrid, intentaba jugar Lino para Memphis, recupera ahora bien Caicedo, caía Caicedo, hay una jugada un poco embarullada, recupera la pelota del Atlético de Madrid, pero sí, falta. Había falta sobre Caicedo, indica Melero López, balón para el Villarreal. El partido está donde solo hubiese puesto la pizarra, ¿eh? O sea que el partido está...
para el Atlético de Madrid, muy bien. Porque ahora puedes aguantar perfectamente, no tienes por qué ponerte nervioso y sobre todo puedes sorprender a la contra, porque con Griezmann y con Memphis puedes sorprender, porque el Villarreal ahora tiene que salir de la cueva, tiene, o sea, que arriesgar más. ¿Quieres que el Atleti ya se echa atrás, no? No, el Atleti de momento ha visto que está conservador, pero en ese conservadurismo puede sorprender, porque el Villarreal tiene que salir de la cueva. Sí. A puntito estuvo de recuperar Reinildo, pero al final hace falta más que evidente sobre Capu. Habrá balón para el Villarreal. A ver, traduzco a Pipi. Pero te digo, estuvo a punto de robar un balón Reinildo ahí. Pásamelo en la presión alta sobre Capu. Pásamelo a limpio, Damián. Pásamelo a limpio. Traduzco a Pipi y además pienso lo mismo. Traduzco a Pipi. Lo que yo no quiero, y Pipi tampoco, es que el Atlético encaje un gol. Punto. Que vale. Se vaya con la portería cero. ¿Estamos de acuerdo? Vale, que sí. Lo hemos dicho antes. En los 12, pues si los 12 últimos partidos. Fuera esta temporada, solo... imagínate que no encaje un gol. Oh, es difícil, sí. Es difícil, sí. Es difícil. Cuidado. Es difícil. Balón en largo sobre Sorloth, que viene ahí, salía Jiménez a achicar al gigante noruego. Se gira, se apoya en Cuenca. Cuenca, que no tiene mucha alternativa, intentaba el balón por dentro y recupera. Qué muy bien. Fútbol, vamos, Samulino. No, otra pérdida del Atlético Madrid. Recuperó Parejo abajo. Ojo al ataque. Bien, vuelve a recuperar el Atlético Madrid. La tiene Griezmann. Cae Griezmann. Hay falta bastante evidente fútbol, de Coquelin. Al tobillo, ¿eh? Balón para el Atlético de Madrid. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Muy poco fútbol, ellos en la línea de cuatro. Sí. Se duele Antoine Griezmann, pero parece que va a continuar. Es en el tobillo. Le pisa el empeine. ¿Eh? No, yo no creo que haya torcedura ni nada. Es un pisotón. No. Y si le ve alguna molestia, que se retire. Que hay 9 días para 4 minutos. No, si Antoine ve algún problema, yo creo que a la caseta, chaval, y para el Dortmund. De verdad, ¿eh? No, ningún riesgo, por favor. Ojo, a punto estuvo de perder y la pierde el Atlético de Madrid. Es Coquelin el que cae, sigue la jugada, ojo el balón. Para Guedes, le pega a Guedes, tocó en Bichel. ¿Cómo fue abajo Bichel? Pedían mano los jugadores del Villarreal, dice Bichel que no hay nada. Creo que no. Habrá saque de esquina. Vaya pérdida del Atlético, cómo sale rapidísimo el Villarreal. Eso es lo que no se puede. La despeja con el pecho, con el escudo de la camiseta. Pues llevan dos pérdidas de balón. Es increíble los jugadores, cómo automáticamente levantan las manos, hacen aspavientos cuando es un balón claro, clarísimo de que. Cuidado. Habrá saque de esquina, ahí va Parejo, pierna derecha, no sé qué pasa, al final no va a sacar Parejo. Y lo va a hacer Gerard Moreno. Corto. La juegan corto para Parejo, Parejo del centro, blandito, para Oblak, a las manos. Minuto 14 y 40 segundos, pelotazo de Oblak buscando la contra del Atlético de Madrid. Ahí va Riquelme por banda derecha, ojo el balón que queda suelto. Ahí va Riquelme solo ante el peligro, Riquelme solo contra 4, se gira, recorta. Vuelve a empezar para Pablo Barrios, el Atlético de Madrid atacando en el campo de Villarreal. Dueño y señor, ¿eh? Sí, totalmente. Decíamos al principio que no tenía dueño el partido y el Atlético Madrid rápido se ha hecho con él, ¿eh? Damián, podríamos soñar que vemos los de amarillo, que es el Dortmund, y vamos ganando ya. Venga, sí. De momento vamos a ganar al Villarreal, querido Pipi. Pipi. Que no está esto todavía. Que toca empezar, ¿eh? Viste que igual. Sí. Mira. Hay falta sobre Samulino. Creo que le tocaron ahí en el talón. Es Caicedo una vez más. Lleva ya 3 o 4 faltas en cuestión de 15 minutos. Sí. Y vamos a ver, porque como haga 2 más, se lleva la tarjeta, vamos. Por reiteración. Además que está insistente, perdón, Mosquera. No sé por qué lo estoy llamando. Mosquera. Te ha pasado como con Marcelino y Almería. Sí, está insistente además con la protesta, Mosquera. Yo creo que se equivoca porque la siguiente falta que haga le van a sacar tarjeta. Porque si hace 4 faltas, las protestas todas. Sí. Aparte, muy torpe de dinámica. Claro. Qué físico feo para lateral. Tiene un físico de una envergadura, no. Ahora para central bien, pero para lateral no es absolutamente flexible. Me parece absolutamente un gigante en esa posición. Bien. Pero bueno. Ojo el balón para hoy. Le tocó en la cabeza a Marcos Llorente, pero sigue el ataque del Atlético de Madrid. Ahí va Memphis, se puede meter en el área Memphis. Lateral del área, la pone Memphis. Remata Llorente. ¡Qué paradón de Jorgensen! Otra ocasión clarísima para el Atlético de Madrid. Minuto 16 de partido. ¿Cómo ha salido el Atlético de Madrid? La puso Memphis para Llorente y este de volea dentro del área. ¡Qué parada! Porque además iba con bote. Buena parada de Jorgensen, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo? Esto tenía todo marchamo de gol. Te coge al contrapié, lo coge al contrapié y saca la mano contraria. Saca la mano derecha para desviar. Buena parada de Jorgensen. Partido de 2-0 esto. Se equivoca ahora Antoine Griezmann en el saque de esquina, en corto, recupera el balón Gerard Moreno, la vuelve a recuperar Antoine Griezmann, buen esfuerzo defensivo del 7 del Atlético de Madrid, que había perdido la pelota y ya cae en poder de Jan Oblak.
Oblak un desastre para el Villarreal, Llorente. Sí, el Villarreal, yo te digo, a mí me faltaba fútbol en ese 11, me faltaba ahí Baena. Ahora, la cara y la cruz. Sí. La cara es que el Atlético de Madrid debería llevar dos goles a favor, por lo menos. La cruz es que no lo lleva. Mínimo. Y Jorgensen, la gran figura del Villarreal, Jorgensen, ¿eh? Y enfadado con su defensa. Y enfadado con su defensa. Eso es un buen síntoma para el Atlético de Madrid. Ya juega el Villarreal, lo hace por mediación de Aissa Mandi. Este para Raúl Albiol. La apertura de Albiol a la derecha. Ojo el desmarque de Mosquera. Mosquera por dentro para Capú. Circula ahora con cierta lentitud el Villarreal. Perdón, intentaba el balón para Sorlo. Sorlo de la descarga. Ojo el ataque del Villarreal. Capú tirado en banda derecha. La pone con zurda. Controla Mosquera. Despeja la defensa del Atlético de Madrid. Y la verdad que el Villarreal que... llega, pero no sé si con los jugadores adecuados o la posición adecuada. ¡Oh, balones! ¡Balones! Esa es muy buena frase. Ahora la repetimos y la analizamos. Es la sensación que me da. No, por favor, Mosquera llegando a Darío es una cosa tremenda. Y Capú cayendo como de extremo derecho, casi. Para centrar, evidentemente, está absolutamente el equipo. Ojo, el centro de Cuenca al área, puede rematar Sorlo. Despeja la defensa del Atlético de Madrid, el balón que le cae a Parejo. El balón lo juega para Guedes. Guedes por fuera. Ojo el ataque ahora del Villarreal, la tiene Gerard. Gerard la pone, despeja Jiménez. Ojo la segunda jugada, le cae a Parejo en la frontal. Intentaba de cabeza, despeja Bichel. Balón para el Villarreal. Ahora, ha dado un paso. Esto es peligroso para él, el centro. Se hace sed de ellos, ¿eh? Sí. Bueno, si se entran, ahí tienen gente muy importante ellos. Pero el problema es generar fútbol, como lo explicó perfectamente con ese juego de palabras que me encantó de Iñaki, porque realmente no están los jugadores fuera de sitio. Claro. Es que al final estaba rematando una acción de ataque Mosquera y centrando Capú. O sea, era raro de ver. No, en estos 20 minutos lo mejor para el equipo de Marcelino García Toral es que sigue vivo. Porque teníamos que estar hablando de un partido decidido. Decidido. Ahí que es poco fiable a veces. Hay una falta lateral ahora a favor del Villarreal. Ojito, porque lo comentábamos en la previa, el peligro parado de este equipo. Se queja Parejo de la distancia de la barrera. Minuto 19 y 20 segundos de partido. Melero López que le dice a Samulino que se echa para atrás. La saca Parejo rápido. Ojo, el remate. El rechazo de Javichel. Saque de banda. A puntito estuvo de rematar ahí a Aissa Mandi. El balón que se queda muerto dentro del área pequeña prácticamente. Sí, pero por arriba lo apuntaba Jorge. Por arriba ellos tienen mucha capacidad. En el balón parado. Primer aviso por esas acciones. Sí, lo lanzó bien Parejo porque la pelota cayó justo ahí. Tiene un buen toque de balón, pero bueno. Cuidado con el tanque. Ojo que recibe Sorloz. Ahí está el tanque. Como decía Jorge Alessandro, la peleaba muy bien Marcos Llorente. Caía Llorente, indica la falta. Melero López. Habrá balón para el Atlético de Madrid. Está viendo muchas faltas de momento de Villarreal, que es un equipo que no es muy dado a este tipo de cosas, pero quizás están viendo... Se está cargando, sí. Se está cargando de faltas, pero todavía no ha habido ninguna tarjeta. Me sorprende porque ha habido alguna, no, alguna toca. Entrada de tarjetita. No, ya, ya toca. Ya. Es verdad que no son patadas. Pero por reiteración. Son más de, pues eso, un poco, pues entradas de un poco de torpeza o de momento, pues eso, como la hora Jorge Cuenca ha ido a despejar y ha anticipado Llorente. No son violentas. No, dicho que sean violentas. Ni cortando una contra. Son muchas. Sí, hablo de número. Sí, está viendo mucho. Hablo de número. Juega el Villarreal por mediación de Aissa Mandi. Este para Jorgensen. Alta ahora la presión del Atlético de Madrid. Ahí está Coque prácticamente colocado entre los delanteros. Va la presión a Parejo. Dani Parejo. Sí, balón para Jorgensen. Se la juega por dentro. Buen balón para Capú. Sale muy bien ahora el Villarreal. Parejo. Por dentro para Coquelán para Cuenca con Capú, ahora muy bien combinando el Villarreal, fuera para Gonzalo Guedes, ahí está el portugués que recorta, se gira, bien ahora la acción defensiva de Antoine Griezmann, indica la falta Melero López. Para mí no fue nada, ¿eh? Falta de Antoine Griezmann sobre Gonzalo Guedes y se queja mucho Griezmann, ¿eh? Le ha sacado el balón bien abajo, lo que pasa es que posiblemente le dé con el muslo arriba. Bueno, a ver, no sé, bueno, ahora ya... 50-50, ¿no? Un poquito, yo creo. Sí, hubo un pequeño roce. Escándalo que la pite, pero, tampoco. No. ¿Qué dificultad que tiene en defensa y la salida de balón en la Real, Parece que tienen pie de elefante, Con tres dedos, Qué barbaridad, qué dificultad, tío. No, pero ahora no le ha salido del todo mal, Con Capu y con Parejo. Llegó un poco tarde a la presión el Atleti.
Y vuelve a ver Atlético Aviación, en este caso Villarreal Aviación, con toda la corpulencia física sí, cuatro veces. Y se está metiendo mucho en el área del Atleti. Minuto 22 de partido, falta lateral en el perfil izquierdo para el Villarreal, es peligrosa, están Parejo y Guedes, ahí va Parejo, la pone Parejo al área, sale Oblak, cayó Mosquera en el área, se queja y mucho el jugador del Villarreal, y vamos a ver porque queda tendido en el área. Doliéndose muchísimo, Jiménez charla ahí con Melero López, vamos a ver qué tiene. Hay que tener cuidado con esta jugada porque hay VAR, ¿eh? Hay que tener cuidado, a ver qué pasa. Parece que hay algún tipo de contacto con Jiménez, vamos a ver la jugada. Bueno, ahí sí. No, le toca con la mano. No me parece como para. O sea, contactos de estos. En un partido hay 250. Te quiero decir. A Mosquera le saco. Le saco tarjeta por mal actor. ¿Capitao? No, vamos a ver, porque ha detenido el juego. Sí, va a hacer balón arriba. No va a pitar nada. Me parece. El típico forcejeo de búsqueda de posición, ¿no? Te digo, mi sensación es que Mosquera está. No, hay lío ahí. Está sobreexcitado desde el inicio del partido, Mosquera, el colombiano. Sí. Mira, le sigue con la protesta. Mira, que te calles ya, muy bien. Y el colegiado Melero López le dice que se vaya a su sitio y que se relaje un poco. La verdad que Mosquera, es verdad que la mano de Jiménez toca en la cara de Mosquera, pero no posición. Es como para. No, es una caricia. Yo pensé que era un codazo o algo también, que fuera una agresión. Esto piden codazo, el banquillo es la mano. Piden codazo, pero no fue. No. Venga, siga. Despeja. Bueno, ya rueda la pelota, la tiene el Atlético de Madrid. Vámonos. Pega un pelotazo y despeja Oblak, como pedía Damián. La recupera muy bien Mosquera, que está ahora mismo en un momento de tensión del partido importante. Que bien Reinildo cortando el ataque. Ahora saque de banda a favor del Villarreal. Se quejaba Gerard. Pero ya tiene la pelota el submarino amarillo. La tiene Parejo. Parejo para Gerard. Ahí va Gerard. Mete un balón al área. Ojo, despeja Jiménez de cabeza. El balón que le va a caer a Mosquera. Lo deja salir. Ahora saque de banda. Estamos en 5 o 8 minutos de superioridad del Villarreal. Ha dado un paso adelante, Jorge. No, yo no lo veo. No veo la superioridad. Yo creo que fueron las infracciones, Damián. Hubo infracciones. Se cortó el ritmo del juego. Intentaba una frivolidad Mosquera. Jugaba para Gerard. Gerard en la frontal del área. Le pega Gerard. Fuera. Claro. Buen disparo de Gerard, que se marchó alto, pero la intención es buena porque enseguida carga la escopeta y le mete el miedo en el cuerpo al Atlético de Madrid. Y este es un futbolista que golpea bien a media distancia, y fuerte además. Los tres de arriba, si no entran en juego los tres de arriba, ya sean corriendo, en recepción de jugada o en la corona de área, ahí sí son peligrosos. Pero el problema que tiene el Villarreal es de trasladar la pelota a la última línea. Ojo que ataca el Atlético de Madrid. Perdona, Jorge. Ahora. Buen balón de Riquelme para Memphis. Intentaba la dejada Memphis. Recupera la pelota el Villarreal. La tiene Capu. Y ojo porque le puede caer a Reinildo. Tocó en un jugador del Villarreal. Habrá saque de banda a favor del Atleti. Ha cortado el ritmo de juego el Villarreal con faltas reiteradas. Nada violentas, evidentemente, pero en fin, con número de faltas. Y el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es volver a intentar tocar. Fíjate, el Atleti a tocar el balón. Tiene que tocar el balón y que sea el Villarreal el que pierda un poco el ritmo o haciendo faltas, ¿no? Pero no el balón que pide. Vaya balón absurdo, mete Memphis, recupera Guedes, mete un balón para Sorlo, llegó Marcos Llorente a cortar. Vaya balón horizontal que ha metido Memphis. No se puede meter esos balones. Vaya pérdida de pelota del Atlético de Madrid, gravísima. Y ojo porque ahora hay falta de Antoine Griezmann y creo que va a haber la cartulina amarilla. Sí. Dejó la plantilla Antoine Griezmann y ve efectivamente la primera cartulina amarilla del partido. Le dejó la plantilla a Issa Mandy en ese. Se ha ido un poquito, Del central. Se me ha caído un poquito, Iñaki. Sí, total. El Atlético Madrid. Ha perdido esa precisión, esa frescura, esa aparición permanente del Lino. Sobre todo, Jorge, porque ha perdido el balón. Sí. Ya no aparece Barrios, ya no aparece Coque. Claro. ¿Y por qué han dado pasos atrás? Primera cartulina en el partido para el Atlético de Madrid, para Antoine Griezmann, y ya juega el Villarreal. La tiene Mosquera.
Mosquera, qué primarios son con la pelota en los pies, ¿eh? que no parecen de la ESO, parece un equipo Llegar de la ESO. Para Isamandi, ahí está el canterano del Real Madrid. En la Iscar para Cup. Jorgensen. Jorgensen con Isamandi, ojo la salida del Villarreal, que se le empieza a complicar. Recibe Cuenca, pierde la pelota ante Pablo Barrios. Cae el jugador del Atlético de Madrid, dice el colegiado que no hay nada. Salió Bichel al corte, ojo la patada ahora sobre Samuel Lino de Capó. Esto es tarjeta también, y ¿no? Para mí es tarjeta. Y efectivamente, ahí está Melero López. Saca la segunda cartulina del encuentro para Capú. Y es tarjeta, por la forma que se produce la jugada da abajo. Un poco de miedo que se le vaya y el partido. Por la cantidad de faltas que llevan ya, aunque sean faltas tácticas, pero ya son muchas. El partido ha entrado en una dinámica de faltitas y eso, se ha cortado el ritmo y sobre todo se ha cortado el buen toque de balón que ha mostrado el Atlético de Madrid en el primer cuarto de hora, Jorge. Pedía el flujo de juego. Había un flujo de juego antes sobre Gerard, sí, pero yo creo que no hay nada. Anticipa bien Bichel y luego Capú, la verdad que llega bastante tarde sobre Lino. Aparte, para este desconcierto, para este bajón de estos 7 minutos, no hay un elemento claro de que el Villarreal te esté dominando con balón. Está empujando el Villarreal, no tiene argumento para dominarte. Y el Atlético, por eso es necesario que recupere todo lo bien que había hecho hasta ahora, ¿no? Pues tiene la pelota Bichel, pega el pelotazo, recupera el Villarreal, es Parejo el que juega para Gerard, pierde la pelota Gerard, recupera muy bien Samu Lino, hoy jugando como interior. Ahí va el brasileño, juega por fuera para Riquelme, ataca el Atlético de Madrid. Riquelme para Coque con Antoine Griezmann. Están cocinando. Griezmann descarga para Jiménez. Jiménez que mete un balón arriesgadísimo Barrios. Ojo la pérdida del Atlético de Madrid. Menos mal. Despejó muy bien Bichel, que llega a todas. Menos mal. Y habrá saque de banda a favor del Villarreal. Están jugando con miedo. O sea, esos balones es de jugar con miedo, de jugar con poca seguridad, con poca confianza. Pero, porque ese no tienen el control del balón. Pero para mí más. Se más lo quitan miedo, de encima. Ha sido un problema de criterio. Porque Jiménez tiene que saber que ese balón ahí no tienes ningún sentido. No lo puedes meter. Se lo quitan de encima. Es mucho que perder, totalmente, poco que ganar. O sea, totalmente. Criterio, una jugada que no tiene sentido. Claro, la pone a una zona de alto riesgo. Es no que a veces, sentido, aunque, no parezca, aunque parezca que no, hay veces que es tener más criterio pegar un pelotazo. Porque Simplifica. El riesgo se simplifica. Peligro. Ojo el ataque del Villarreal, la tiene Gonzalo Guedes, juega por fuera para Gerard. Ahí, ojo Gerard en el pico del área, le puede pegar Gerard. Ojo la subida de Mosquera, la pone segundo palo. El centro es horrible, se pasea. Ojo Barrios, anticipó muy bien Cuenca. Sigue el ataque del Villarreal, Cuenca en línea de fondo, juega para Coquelán. Ahí está el ex del Valencia, juega para Sorlo dentro del área, descarga para Parejo. Parejo con Cuenca, Cuenca intentaba la apertura, habrá saque de banda a favor del Villarreal. Lo hace rápido, balón para Parejo, el Atlético de Madrid que está un poco dormido. Parejo para Isamandi. Balón por dentro para Capú. Capú descarga sobre Parejo. Ahí está el 10 del Villarreal. Mete el balón al área. Ojo, segundo palo. Pico del área. Recibe Gerard. Tiene la subida de Mosquera. Ahí va Gerard. Intenta la pared por dentro. La pared es horrible de Guedes. No me gusta. Gerard de cabeza. Ojo, otro balón para Guedes. Guedes con Gerard, que bien se va a Gerard por banda derecha, mete el balón para Mosquera, Mosquera dentro del área, pega un taconazo, cortó Coque, balón para el Atleti, despeja Reinildo y vuelve a recuperar el Villarreal, tocó en un jugador del Atleti, ahora saque de banda a favor del submarino amarillo. Tiene que coger el control del balón otra vez el Atlético de Madrid, porque si no se está metiendo lo está metiendo aculando en tablas, que dirían los taurinos, ¿eh? Ahora el Villarreal. Sí, yo aculando en tablas, me gusta la palabra, pero más que nada empujando, porque esto no juegan al fútbol. Estos no están jugando bien al fútbol. Están empujando porque técnicamente Mosquera es el jugador que más. Ahí va, ahora. Recuperación de Memphis. Eso ataca el Atlético Madrid. 3-2. Ahí va Memphis. El recorte. Memphis. Perdió la pelota Memphis. ¿Ha hecho? Que hizo una jugada individual en una acción que no pedía. ¿Cómo te voy a responder yo? ¿Qué ha hecho? Nada más que un pase y ojo el balón del Villarreal sobre Gerard. Peligro. Cortó Reinildo, cómo no, la roca y habrá saque de banda a favor del Villarreal. Tenía dos opciones, para un lado y para otro. Estaba encima solo. Era una jugada para intentar algo. De mucho riesgo, ¿eh? De mucho peligro. Se encontró con la pelota para una contra. 3-3. Bueno. Pero bueno, más de estas van a surgir, ¿eh? Minuto 30.5 de partido en la cerámica. Ataca el Villarreal. La tiene Cuenca. Cuenca que retrasa para Mandy. Mandy con Raúl Albiol. Ataca el equipo de Ana Garcés. Balón para Gerard. Intenta la pared sobre Capú. Recupera muy bien ahora el Atlético de Madrid. Lo hace Lino. Caía Reinildo. Balón para Coque. Tranquilo. Coque por dentro para Memphis. Memphis descarga muy bien sobre Pablo Barrios. Ojo, presionadísimo. Bien. Qué bien sale el chaval hacia afuera, hacia Marcos Llorente. Tranquilo. La tiene Llorente, juega por dentro para Antoine Griezmann, jugando hoy prácticamente como centrocampista. Balón para Barrios, ataca el Atlético de Madrid, ojo la subida de Marcos Llorente. No, no es bueno, otro balón perdido, no. Recupera Cuenca, la tiene Villarreal. ¿Por qué arriesgan? Precipitación. ¿Por qué arriesgan? ¿Asegura?
precipitación. ¿Asegura le está haciendo un daño, le está haciendo un daño Lino, porque está metiendo unas diagonales y se hace indetectable. Cada vez que el Atlético ataca de cualquier por derecha y por izquierda aparece Lino. Y ahí absolutamente corta insolitario. Reinildo, la recupera Capú, ataca el Villarreal, que bien la recuperación ahora de Rodrigo Riquelme. Uno contra uno, a Mosquera, dos contra uno. El Madrid, ojo que ataca por banda izquierda, la tiene Riquelme, se mete hacia adentro, le pega Riquelme, ¡fuera! ¡Qué ocasión del Atlético de Madrid! Vaya zapatazo pegó Rodrigo Riquelme, como ya hizo la temporada pasada en el Girona, que metió unos golazos de escándalo, le pegó de empeine, a puntito estuvo de entrar. ¡Qué disparo de Riquelme desde la frontal! Sí, sí. Mira cómo cae. Peligrosísimo el disparo de Riquelme. Bueno, pero viene bien meter un poquito el susto en el cuerpo otra vez al Villarreal, que lleva 10 minutos. ¿Avisó? Crecido. Empujando, pero crecido, efectivamente. No, pero ha avisado dos veces, la que desperdició Memphis y esta. Es decir, y muy bien Lino. Me parece que Lino está haciendo un partido impecable. Balón de Mandy para Gerard Moreno. Intentaba el balón para Sorloth. Se pasea por el área, se pierde por línea de fondo. Habrá saque de puerta para el Atlético de Madrid. Partido sin control. Mira el gol de Wichel, Wichel la ha cabeceado muy bien. Wichel gira todo el cuerpo y el con el pelo, o sea, qué bonito pelo. Qué cabello. Acaba el remate perfecto, con el cuerpo girando al otro lado. Girando cuello, ¿eh? Cuello. Hace un giro en el aire. Muy bien. Vamos. Es un auténtico golazo del belga, que de momento es el gol que vale al Atlético de Madrid para ir por delante en el marcador en el Estadio de la Cerámica, minuto 33 de partido en Villarreal. Villarreal 0, Atlético de Madrid 1. Está yendo muy lento el partido para mí hoy, no sé por qué. Si me tira el segundo, si me tira el segundo el Atlético, ahora recibía la patada Pablo Barrios, la indica Melero López, no saca la tarjeta. Creo que era, no sé si Sorloth quizás, el que cometía la falta. La indica Melero López, no habrá cartulina amarilla y habrá balón para el Atlético. Aplicó ventaja primero. ¿Quién llega tarde ahí? Creo que es Coquelán. Sí, efectivamente, Coquelán, el que llega tarde sobre Barrios. Sí. Y ataca el Atleti. Balón para Riquelme. Se va muy bien de Mosquera, que se tira al suelo. Yo creo que recibió la falta, efectivamente, la indica el colegiado. Y Mosquera, que le pega un manotazo ahora a Riquelme. Y como digo, Mosquera está quizás sobrealterado. Pues yo creo que Riquelme hace bien. Tiene que ir buscándole el uno contra uno para forzar. O una entrada o alguna tarjeta. Sí, señor. Juega pelota el Villarreal por mediación de Mandy. Mandy para Cuenca, que hoy actúa como lateral izquierdo, como viene siendo habitual en el Villarreal las últimas semanas. Recupera la pelota el Atlético de Madrid, la tiene Bichel. Ojo Bichel, que se lía un poco, intentaba ahí un reverso. Falta. Recibe la falta de Gonzalo Guedes. Habrá balón para el Atlético. Voy a decir una cosa, el árbitro está pitando todo lo que ve. Bien, podemos decir si quizá una tarjeta más o menos. Yo tampoco. No, el árbitro pero está yo mal, creo que el árbitro está pitando el partido. El árbitro está muy bien. Hasta ahora, ¿eh? Muy bien. No, lo está llevando tampoco. Hasta ahora bien, ¿eh? Tampoco ha habido mala intención. Tampoco quiero gafar a Bichel, pero no está en un momento de forma de esto que te sale todo. Sí, pues no lo que recortas hacia adentro y te sales del regate y te hacen la falta, que metes el gol. O sea, Bichel está en un momento de forma espectacular. Es inteligente y él fabrica la falta. A mí me está preocupando ya los balones perdidos por Atlético de Madrid. Pues ahí perdía el Atlético de Madrid precisamente el balón con Capú, que era el francés el que recuperaba y jugaba para Mandy. Mandy abría la pelota para Mosquera y está el colombiano. Se le va. A puntito estuvo de marcharse la pelota por línea de banda. Retrasa la pelota el colombiano para Parejo. Parejo juega de primeras sobre Gerard. Qué lentitud. Ahí está la brújula del Villarreal. Parejo. Balón para Albiol. Albiol por dentro para Guedes, que cae. Bien. Recupera la pelota el Atleti. Sale al ataque. Ahí va Coque. Mete un buen balón para Antoine Griezmann. Ojo el Atlético de Madrid. Bien. 4-3. Balón de Griezmann para Memphis. Qué bueno el control de Memphis. Le pega a Memphis. Fuera. Juega con tu compañero. Se están precipitando mucho. Qué difícil lo que intentó Memphis. El control que le salió botando y le pegó según le venía. Bueno. Minuto 35 y medio. Esos balones hay que aprovecharlos. Eso es lo que yo digo. El Villarreal ha salido de la cueva, va por el empate y estos balones son los que tienes que aprovechar a la contra para rematarlo y ya fundirlo. Pero si, claro, no ha inquietado, ¿eh? Pero si juega como un pollo sin cabeza. Solamente la jugada del minuto 24, la falta esa que quedó muerta ahí. No han quedado en ocasión el Villarreal. Y el Atlético cada vez que ataca con un Lino espectacular. Fíjate en la posición de Lino.
Lino está jugando, Griezmann se retrasa y Lino ataca junto a Depay. Me ha encantado este movimiento. Espectacular lo de Lino. Tiene ahí Samandi, apertura para Cuenca. Ahí está Cuenca ante Antoine Griezmann. Qué buena la acción defensiva de Antoine Griezmann. Ahí yendo al suelo, recupera la pelota del Atlético de Madrid. Intenta la salida Llorente para Bichel. Bichel que recibe otra falta. Qué listo es Bichel. ¿Cómo? Esta vez de Capu, balón busca, para busca la falta, la fabrica él, la fabrica él, la falta la fabrica él. Hay dos futbolistas que están entendiendo muy bien el partido. Bueno, Bichel está espectacular, yo tampoco quiero gafarlo. Iñaki está espectacular. Y Griezmann está entendiendo de su posición con Lino, está entendiendo muy bien lo que necesita el Atlético de Madrid. Perdía la pelota ahora el Atlético de Madrid, intentando una salida muy arriesgada. Balón para el Villarreal, recupera muy bien Coque, ataca el Atlético de Madrid. La tiene Rodrigo Riquelme, tiene ahora la subida de Samu Lino. Riquelme que temporiza, juega por dentro para el brasileño, recibe Lino. Lino que cambia la orientación muy bien para Marcos Llorente. No, para Antoine Griezmann, que aparece ahí en banda derecha. Intentaba el centro Griezmann, tocó con un jugador del Villarreal. Ojo, la recuperación de Barrios en la frontal. La vuelve a perder el Atlético de Madrid. Bien. Recupera otra vez. Le pega Riquelme. ¡Fuera! A puntito estuvo otra vez. Bueno. Riquelme desde la media distancia de hacer un auténtico golazo. Este tocó en la parte alta de la red de la portería de Jorgensen. La segunda. Y además de primeras le pegó el canterano del Atlético de Madrid, que tiene un disparo endiablado. A la tercera va la vencida, ya lo verás. Pues llevan dos. Qué lentitud el equipo de Parejo en una zona terrible, terrible. No, pero aparte el código gestual del equipo parecen todos pesos pesados, Son todos muy lentos los jugadores. Lo que te decía, la pelota que le roba en la previa, Jorge, de los centrocampistas del Villarreal. Ojo, este que ataca el Villarreal, recibe Sorloz en la frontal, cae Sorloz sobre Bichel, recupera la pelota del Atlético de Madrid, la tiene Coque para Lino, Lino descarga para Riquelme, claramente aquí está el peligro del Atlético de Madrid en la noche de hoy. Lino para Riquelme, ataca el Atlético de Madrid, para tres, ahí va Riquelme, dos contra cinco, Riquelme le puede pegar, Riquelme hacia adentro, Riquelme recorta, se lía Riquelme. Despeja Mosquera y habrá saque de banda a favor del Atleti. Se ha quedado el solo sin salida. Se ha quedado el solo sin salida. También iban dos jugadores del Atleti, que eran Memphis y Riquelme contra cinco del Real. Pero ahí, cuando ya te metes ahí en ese barullo, tienes que buscar un recurso. Vete la puntera y ya está, a lo que salga. Se dolía ahí Riquelme un codazo de Albiol. Yo creo que no es suficiente, evidentemente, para indicar penalti. Es tipo la de Mosquera. Igual. Acciones que no. Balón para el Atleti. 38 y medio de partido en el Estadio de la Cerámica. Gana el Atlético de Madrid. Intenta el Atlético de Madrid ampliar esa distancia, pero le está costando. Balón para Jan Oblak. Quedan menos de 10 minutos para el descanso. Intentaba la peinada. Qué buena hora de Riquelme para Memphis. Ojo, la subida de Riquelme. Ahí va Riquelme, solo contra el mundo. Riquelme. ¡Cae Riquelme! Tocó balón, dice Melero López. Zona doxo, jugada complicada. Puede ser, y dice Melero López que saca muy bien el balón, que lo saca limpio. La saca muy bien ahí Samandi. Creo que hay balón, ¿eh? El jugador del Villarreal. Y ojo, yo creo que ahora tampoco hubo falta. Pero bueno, falta de reinicio sobre Gerard. Sí. Qué pena esa jugada. Fue muy bien ahí Samandi al suelo. Si llega a estar más rápido soltando el balón, madre mía. Chad Potter es tres consecutivas, Riquelme. Las tres decidió mal. Pero solo 0-1, Pero solo 0-1. Insisto en esto, perdonadme, pero solo 0-1. No, si estoy hablando para haber sentenciado el encuentro. Claro, yo también. Y no generó superioridad, primero con Lino por fuera, Depay ahora dándole otra salida. Eligió mal en las tres, No, está teniendo. Recupera la pelota el Atlético de Madrid, que bien lo hizo Bichel, que está en toda. Recupera la pelota Coque. A ver. Ahí está Coque, que tiene cerquita Antoine Griezmann. Antoine Griezmann vuelve a empezar con Bichel. Bichel ahí, que tiene toda la claridad del mundo. Juega por fuera para Llorente. Que buena hora la pared de Griezmann. No acertó del todo en el pase. Y ojo, que recupera el Villarreal. La tiene Capu, juega por fuera. Para Guedes, que no llega. Habrá saque de banda a favor del Atlético, muy cerquita de la línea de fondo. Fuera peligro. Está roto el partido impecable de Witsel. Partido impecable de Witsel, pero tiene que asegurar, el resto de sus compañeros tienen que asegurar, no precipitarse. Tanto cuando hay toque de balón en el medio campo, en la circulación de salida, como cuando llegas al área contraria, llevas el marcador para no precipitarte, para intentar ver la mejor solución. Si llega a soltar el balón. Yo creo que en lo que se equivoca Riquelme es en cruzarse hacia la izquierda cuando tiene la diagonal a la derecha para meterse prácticamente al área. Pero que si la da de primera, está el compañero en profundidad. De primera, no tiene. En el momento que hace el control ya es cuando se la jugada de gol, el balón. Quedan 4 minutos y 15 segundos para que termine la primera parte, más lo que añada Melero López. Tiene la pelota el Villarreal. Juega Mandy para Mosquera.
Mosquera por fuera para Gerard, recibe Gerard, recorta, se intenta ir de Riquelme, no lo consigue, sí, lo hace muy bien Gerard, que intentaba bien, filtrar un pase por dentro, tocó en Coque, recupera la pelota Coquelán, balón directo para Jorgensen. Este equipo está sin norte, ¿eh? El equipo amarillo. Aparte, muy pesado, muy lento. Cuidado. Ojo, el balón a la espalda. Llega Kevin Llorente, no acierta en el despeje. Habrá saque de esquina a favor del Villarreal. ¿La ha tocado? La tocó Llorente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí va Guedes. Ojo, el Villarreal que puede sacar el córner en corto. Menos mal que no estaba. Sí, pero vaya, vaya ocasión le regala Llorente al Villarreal a tres minutos y medio para el descanso. No, pero menos mal que no llegó en jugada. Ahora el córner, por lo menos consiguió córner, que el del mal es menos. Ahí va Dani Parejo, pierna derecha, la pone al área, segundo palo, remato jugador del Villarreal, el rechazo le cae a Gerard, a puntito estuvo de hacer gol Gerard Moreno. Está la gol, ¿eh? Está la le pegó el jugador del Villarreal, la peinada, bueno, la descarga de cabeza era de Sorloz al segundo palo, la pone prácticamente al punto de penalti donde remata Gerard y se remata alto, a puntito estuvo de hacer gol el Villarreal. Te digo más, si esta la pilla en el otro ángulo de la jugada con la pierna izquierda Gerard, Jorge, el compis, yo creo que le hubiese pegado mejor. Afortunadamente la ha pillado con la pierna, entre comillas, mala. ¿Y qué toque de balón en el bloque tiene? Nota, las dos aproximaciones han sido balón parado. Y digo, ¿qué toque de balón tiene? En el minuto 20 y en el 40 y pico, ¿eh? 42, el toque de balón, Jorge, el toque de balón que tiene Dani Parejo, ¿qué sí, centro pone? ¿Qué pelota pone? Sí, el asfalto la saca perfecta. Tiene una precisión en los balones cruzados a balón parado, es peligrosísimo. Los pone medio goles. Sí, eres un romántico, Vicky Viguer, este jugador, pero tiene un... Soy un romántico de este jugador porque es que es muy bueno a balón parado. Fue cabo, balón parado. Intentaba la diagonal, Coque. Cuidado. Para, yo creo que era para Llorente, pero no tuvo mucha fe. Intentó llegar Griezmann, se pierde el balón por línea de banda. Habrá saque de banda a favor del Villarreal, que ya lo ejecuta. Tiene la pelota Raúl Albiol. Quedan dos minutos más los que añada Melero López para que termine esta primera parte, que va ganando el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 0, Atleti 1. Ataca el Villarreal, la tiene Raúl Albiol, que justo ahora pasa esa línea divisoria de centro del campo. Juega en horizontal para Mandy. La tiene Mandy, el canterano del Real Madrid. Qué previsible. Para Albiol. Albiol por fuera, para Mosquera. La pone Mosquera, toca el balón en Riquelme, recupera la pelota Samu Lino y ojo al ataque del Atlético de Madrid. La tiene Memphis, descarga Memphis para Coque. Coque otra vez para Memphis, recibe el Santander, la pone muy buena para Lino. Ojo el ataque del Atlético de Madrid, va Lino contra Mosquera y tiene otros cuatro jugadores del Villarreal que sortear. Descarga para Riquelme, Riquelme vuelve a empezar, balón para el Atleti. Juega Reinito para Coque, ojo la pérdida de Coque. Recupera la pelota el Villarreal, la tiene Raúl Albiol, juega por fuera para Capu. No, es que no se puede regalar. Ojo la subida de Capu, ahí va el francés por banda derecha, mete el centro, intentó rematar Gerard, le dio creo en el pecho, no se la esperaba. Balón para Black. No se puede. Cada regalo es un sufrimiento. Está ahora mismo el partido un poco roto, ¿eh? No entiendo muy bien cómo está parado el Atleti, partido en dos. Sin control, es más descontrol que por ambas partes. Recibe la pelota Pablo Baños. 30 segundos para que termine esta primera parte, sí, más lo que añade el colegiado. Apertura banda derecha para Marcos Llorente. Ataca el Atlético de Madrid. Llorente por fuera para Barrios. Barrios que apura línea de fondo. La pone Barrios. Se pierde por línea de fondo. Habrá saque de puerta. Y vamos a ver lo que añade el colegiado porque quedan 10 segundos para que termine esta primera parte. Hay que bajar, señores. Hay que bajar. Ahí va Samu Lino bajando como le pide Damián. Balón por fuera para Gerard que se va a medir a Coque, se va a medir a Reinildo, ahí va Gerard, abre para Capu, tirado ahora en banda derecha, este con Gerard otra vez, Gerard que recorta, se gira, intenta encontrar un socio y lo hace en Jorge Cuenca en la banda contraria, recibe el central hoy de lateral izquierdo, juega para Coquelán, que gira sobre su propio eje, balón para Albiol por fuera para Coquelán, tiene la apertura ahí de Mosquera, encuentra a Mosquera, centra el colombiano, balón al área, despeja de cabeza Jiménez. Y vamos a ver, porque creo que aquí puede terminar la primera parte. Recibe el balón Albiol. Añadió un minuto. Quedan 30 segundos para que termine esta primera parte. Ahí va Mosquera. Ahí va el colombiano. Que bien sale del regate. Falta. Hay falta. La indica el colegiado. Y habrá falta lateral. La última. Antes de que termine la primera parte. La última. Mal asunto. Esto es muy del Atlético. Cuidado. La última. Este que defiende la muerte, ¿eh?
Pues ahí suben los, sí, creo que los todos, cuatro, aquí es donde los son cuatro centrales del... Cuidado ahí, ¿eh? ¿Quién la saca? No, Albiol no, ¿no? Albiol no está. Parejo, ¿quién la va a sacar? Parejo. Mandy, Mosquera, Cuenca, Sorloz. Cuidado, cuidado, tiene tanques, en el área del Atlético de Madrid, Parejo, que se prepara con pierna derecha. Yo creo que está indicando algún jugador más. Por que favor. Yo creo que se lo que dice. Que tiene peligro siendo... Parejo con estos balones. Pero escúchame, Iñaki, está dejando bien al segundo entrenador, ¿eh? No, es que, fíjate, no, digo, Mandy, no. Capú, ojo, la pone Parejo. Balón al área, remató Mosquera fuera. Se acabó. Remató Mosquera fuera. Vámonos, y efectivamente, como dice Pipi, a creo que nos vamos a descansar al túnel de vestuarios porque termina esta primera parte. Menos mal que remató. Gana el Atlético de Madrid en la cerámica. Vale el gol de Axel Witsel de cabeza. Villarreal 0, Atlético de Madrid 1. Pues lo que es el fútbol, estábamos hablando del peligro, lo estamos viendo, el peligro que tiene por alto el Villarreal con 3-4 futbolistas de mucho nivel físico y aéreo, y el Atlético de Madrid que ha podido matar el partido con llegadas, sobre todo en los primeros 15-20 minutos, con llegadas muy fáciles al área, ha marcado su gol en un juego aéreo, en un cabezazo de Witsel precioso a la salida de un córner marcado por Kelber. Es el fútbol, las paradojas y las contradicciones del fútbol. Ha podido matar por bajo, ha resuelto de momento por alto. No es injusto la victoria, no es injusta la victoria del Atlético de Madrid en estos primeros 45 minutos. Las ocasiones más claras de gol las ha tenido el Atlético de Madrid. Se va con un gol al descanso y me imagino que el Cholo ahora tendrá que decirles, oye, que vamos ganando 1-0, que este partido es de 3 puntos para nosotros. Después de todo lo que hemos tenido en la primera parte, no podemos regalar absolutamente nada. Vamos a abusar un poco y vamos a utilizar la cabeza y no vamos a regalar balones porque hemos regalado 2 o 3 que nos podrían haber costado un disgusto. Por lo tanto, yo creo que trabajo para el Cholo ahora en el vestuario, y yo sinceramente pienso, por lo que he visto en la primera parte, que vamos, no voy a tocar madera, pero yo creo que este es un partido de 3 puntos. Es un partido de 3 puntos. Bueno, Damián, estás muy pesimista últimamente. No, pesimista no. A ver, no por lo que estás contando muy bien lo que ha sido el partido el primer tiempo. No voy a eso. Voy a que este año el Atlético de Madrid, el mayor rival de Atlético Madrid... Te da muchos sustos. El mayor rival de Atlético de Madrid son los rivales. No. No, no es el Atlético. No son los rivales. Es el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, claro, estamos tan mal acostumbrados, en el sentido negativo, a ver un equipo a veces poco fiable, que yo con un 0-1 y por mucha seguridad en general que está teniendo el Atlético de Madrid, mientras vea... Hombre, hoy he contado corto. Menos pérdidas de balón. Digo, peligrosas he contado 7. Bueno. Peligrosas he contado 7. Bueno, probablemente 7, sean más. 7 que te pueden costar... 7 que pueden costar. Sí, que 3 de ellas han sido muy peligrosas. De 7 te, cuesta, de 7 te cuesta 1. Pero eso te digo, yo mientras vea eso... Yo no veo, sí, no veo marcador corto. Es así, Jorge, es así, no nos podemos fiar. Yo no me fío todavía. A mí, para mí, mi titular es un Atlético Madrid que gana, convence y perdona. Yo, para mí, una primera parte hacía rato que no lo veía jugar tan bien. Yo insisto, a mí ha habido dos jugadores de fútbol que me han encantado. La banda izquierda, tanto Rorro como Lino, es Rorro en cuanto a la estructura de jugador... Y Lino en la interpretación del partido. Lino ha aparecido siempre en tiempo, forma y en el momento justo. Uh-huh. E incluso no se lo ha asistido para que meta la puntilla al partido. Riquelme le negó 2 pases absolutamente letales. Letales en la cantidad de contras que ha tenido para realmente haber puesto un resultado que podía ser absolutamente muy, muy amplio. Por parte del Villarreal, la verdad, es un equipo descosido. Tiene unos gigantes, tiene 7 gigantes y 3 aviones. Y amigos, no han entrado en juego. Y esto indica que ha empujado, embarullado, pero en cuanto se ha propuesto jugar al fútbol y dar 3, 4, 5 pases seguidos, el Atlético lo ha ridiculizado. Así, el Atlético está ganando con autoridad. Espero que esto no cambie y tampoco el equipo se encoja. Evidentemente me puede decir, puede entrar Baena, puede entrar Trigueros, es verdad. Y Morales, el comandante Morales, Jorge, el comandante Morales. Bueno, cuidado. Bueno, pero por eso arriba, yo hablo en la sala de gestión, donde está perdiendo la partida por ampliamente, por goleada, donde está perdiendo la partida con Barrios, Lino y Riquelme. Es decir, ahí está, se está cosiendo la debacle. Entonces, si ellos ponen gente más ágil, bueno, podríamos hablar que se puede equiparar, pero de momento... Esto debió ser una goleada de escándalo. Sí, pero 0-1.
marcador corto. Ya lo sé, Pipi. Ya lo sé. 0-1 y están jugando bien. Sí, no se puede ser hoy muy crítico con el Atlético de Madrid, porque está haciendo los deberes muy bien, están cumpliendo muy bien, pero sigue cometiendo esos fallos y esos errores que te deja en un momento determinado de dudas y en cualquier momento lo pasas mal porque te hacen sufrir cuando realmente podría ser un partido holgado, un partido que ahora mismo podría ir perfectamente con 0-2 o 0-3 el descanso. Sin embargo, se va con 0-1 y ahora hay que ver la segunda parte, a ver cómo sale el rival y a ver cómo sales tú también. La primera parte ya la hemos visto, ahora vamos a ver la segunda parte. Marcelino creo que va a forzar en un momento determinado, o si no lo haces porque no lo ve bien, insisto, vuelve Pedraza de una lesión de hace 2 meses, tal, no tiene llegada por banda, obviamente, porque los tres centrocampistas, Jorge, los tres centrocampistas, estamos viendo Capué, que hay una... Los tres centrocampistas no entran por banda, y evidentemente los dos laterales, que son centrales, ni Mosquera, que lo ha intentado alguna vez, ni Jorge Cuenca, entran por banda. Por tanto, el Villarreal le falta. Creo que puede forzar, no sé en qué momento del partido, salvo que le vea mal y todavía para reaparecer, la salida del lateral Pedraza por banda. Cuidado lo que apunto, lo dejo ahí, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, está claro. Yo creo, vamos, acabo de preguntar a Belén, que está allí nuestra compañera de jugones, pero yo creo que estará calentando ya Alex Baena, ¿no? Entiendo que... Por un centrocampista, claro. Que ese es el ritmo que necesita un poco el partido, ¿no? Tener la pelota, jugar al fútbol, empujado. Ha sido un equipo que estuvo a base de una... Y ni se le espera tampoco esta gente. No pueden cambiar el rumbo del partido. El Atlético infinitamente superior el Atlético de Madrid. Sí, sí, pero tiene que cuidar lo que yo digo, ¿eh? Tiene que cuidar esas pérdidas de balón, que yo he dicho 7 y me ha dejado corto aquí el amigo. Aparte, Iñaki, Oblak, que, aparte hablo de 7 peligrosas. Vamos a repasar las estadísticas de lo que ha sido esta primera parte. Villarreal, la posesión se la lleva el Villarreal, 53-47, que es, bueno, es prácticamente un 50-50, poquito más el Villarreal, sí. Tiros 4-7, a puerta 0 del Villarreal, 4 del Atlético de Madrid. Fíjate. Toques dentro del área 15 del Villarreal, 7 del Atlético de Madrid. Saques de esquina 2-2. Faltas 10 a favor del Villarreal, 9 para el Atlético de Madrid. Y pases totales 244 del Villarreal, 218 del Atlético de Madrid. Y pases en el último tercio, en el tercio final, 77 para el Villarreal, 31 para el Atlético de Madrid. El 14% para el Atleti y el 31% para el Villarreal. Sí. Lo que decíamos, hay estadísticas que hablan un poco más de que el Villarreal ha podido parecer un equipo más ofensivo de lo que ha sido la primera parte. Para mí no ha tenido un peligro ni una presencia en ataque que digas... Salvo esas dos jugadas por alto, que ha podido... Las dos acciones han sido ese balón que quedó suelto por ahí perdido en un córner y este último de Yara Moreno que ha rematado alto. Me gusta este mensaje de Benetoy de 260 que dice el Villarreal con dos laterales. El Villarreal con dos laterales que son defensas y tres pivotes en el medio... Es difícil que cree fútbol. Claro, es lo que apuntábamos antes. Por eso he insistido, insisto mucho, y espero que, no sé, que Pedraza, no sé si estará, pero Pedraza si es un lateral. Sí, está. Sí, no, sí sé que está, pero prefiero que no sé si está físicamente después de, insisto, de la lesión que ha tenido el chaval para salir. Pero yo creo que el partido requiere un centrocampista ofensivo por uno de los tres mediocentros que están jugando, digamos, Baena por Capué o por Coquelén, me da igual, quizá por Coquelén. Baena y desde luego o por Capué que tiene tarjeta. Bueno, me da igual, un Baena más incisivo en medio campo, dale salida. Y desde luego le falta juego por banda. Y el único que se puede dar, si está, insisto, para poder jugar 45 minutos o media hora, es el lateral izquierdo o Pedraza. Ojo, porque también tienen jugadores de banda como Bertrand Traoré, el ex de Aston Villa, del Chelsea, un jugador que tiene bastante, pues eso, tiene profundidad, es un jugador que... El chico del Barça también, ¿no? Sí. El otro chico del Barça. Por eso que tienen a Morales, tienen a Baena, Pedraza, Comesaña... Tienen recursos. Tiene el Villarreal, yo creo que tiene cosas en el banquillo para hacer un cambio de cara... Bueno, yo lo que haría hoy, en el supuesto de ser Marcelino, tal como va el partido, digo, si quiero ganar este partido, obviamente lo voy a ganar, es meter a Baena en medio campo y a Pedraza en el lateral, de momento, eso para empezar.
Pues vamos a ver qué es lo que hace el Villarreal. Posiciones medias de los jugadores. Mira, fíjate eso que comentaba antes Jorge, cómo se mete Samulino ahí por dentro. Y, joder, la verdad que el Atlético de Madrid está volcando claramente el juego por la banda izquierda. Claro. Mira, y si os fijáis, claro, es que mira la posición de Riquelme. Sí, sí. La posición media durante la primera parte es por delante del centro del campo. O sea, sí, sí, sí. Riquelme está jugando, prácticamente de extremo. Extremo, ¿no? Y de extremo. En teoría juega de carrilero, o sea, que tampoco está teniendo que defender mucho. Ahí se fraguó. Ahí se fraguó todo la ruptura del partido. Pero ¿sabes si por no qué lo también? Pudo detectar, ni Capué ni Parejo pudieron llegar a intervenir con ventaja y siempre han sido desbordados. Y de ahí a enfrentarse prácticamente con la defensa que está esperando, ¿no? Desde la muy perspectiva cómodo, de ataque, muy cómodo. Desde la perspectiva de ataque está perfectamente explicado, pero desde la perspectiva defensiva, ¿quién está cubriendo hoy la subida de Riquelme? Un lateral izquierdo. Nadie. Jugando de perfil central izquierdo, que es Reinildo. Reinildo es un chico veloz, es lateral izquierdo, está jugando central, pero las subidas de Riquelme, Reinildo se traslada a su hábitat natural, que es lateral izquierdo con rapidez y anticipación, y está frenando, entre que no hay un lateral ofensivo, evidentemente, pero Reinildo te da la tranquilidad a Riquelme e incluso a Lino de saber que tienes, en teoría, bien cubierta las espaldas en ese flanco izquierdo. Reinildo, desde el punto de vista defensivo del Atlético de Madrid, da mucha tranquilidad a esa subida de Riquelme. Muchas gracias, Pipi. Mira, dice Mark GBM que es un partido para que salga Baena y Lías. Yo creo que está claro que son dos jugadores que, mira, veo que está calentando prácticamente todo el banquillo de ambos equipos. Veo calentar con un poquito más de intensidad en el Atlético de Madrid, creo que es Savic el que está haciendo ahora mismo ejercicios con el profe Ortega, pero no, o sea, ahora mismo no da la sensación de que vaya a salir ningún. No vislumbra nada, ¿no? No, inmediatamente no creo que vaya a salir ningún jugador. Para empezar, porque los jugadores del Villarreal, todos o prácticamente todos, tienen el abrigo puesto. Y si tú vas a salir a jugar, no calientas con el abrigo. No, está claro. El Atlético de Madrid en estos momentos no hace falta ningún cambio. No, es decir, la verdad que el Atlético no. Salvo que haya algún problema muscular, pero físico. que no ha habido, que se han retirado bien, no ha habido ningún problema. Por lo tanto, van a salir los mismos y sobre todo porque lo han hecho bien en la primera parte. A lo mejor Marcelino sí se atreve a hacer algún cambio de inicio, no lo sé. O va a esperar un poco más. Es verdad que el resultado, tampoco te obliga, porque es un 1-0, al final tampoco te obliga a hacer cambios radicales ni cambios inmediatos, puedes dar 10, 15 minutos, pero yo estoy con Jorge, yo si fuese Marcelino metía uno o dos cambios ya. Y luego lo hemos dicho antes también, es que el Villarreal no se está jugando la vida, es que el Villarreal está en esa zona, Jorge, en esa zona que efectivamente es un equipo caro, sabemos que Roch apuesta por jugadores importantes, Marcelino es una buena apuesta ahora como entrenador, pero está en una zona que, salvo milagro, se va a meter en un puesto de Europa porque está a 11 puntos de la Real Sociedad, que es el séptimo. Y recordemos que ahora mismo, con este resultado momentáneo, el Atlético de Madrid vuelve a estar en esa posición de Champions, claro, que tanto se habla siempre en el entorno del Atlético de Madrid, ese objetivo del club. Ahora mismo estaría el Atlético de Madrid dentro de esa posición, que cumple con el objetivo del club, que es cuarto con 58 puntos. Estaría a dos del Athletic Club, al que se enfrenta el día 28, si no me equivoco. En el Metropolitano. Había dicho la Real séptimo, no, sexto, que es el puesto de Europa. Sexto, la Real sexto, eso es. Por debajo justo del Athletic Club. O sea que el Athletic Club, ahora que tiene la Copa por medio, ojo, porque el Athletic Club, como empieza a perder puntos, luego tiene que visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y la Real está ahí. La Real está con el paso firme ya. No, que este partido para el Atlético de Madrid, de verdad, se colocaría, si gana, se colocaría con 61 puntos y dejaría al Atleti atrás, no, con 58, que estoy sumando los que tiene ahora, con 58 le sacaría dos puntos. Sí. O sea que son, ya es una, bueno, o sea, que el Atlético de Madrid hoy está obligado a ganar y es un poco lo que hablábamos antes. El Villarreal al final se va a quedar en una zona de nadie porque es literalmente el décimo ahora mismo. Y estaría empatado a puntos con el Getafe. Nada. Pero bueno, es lo que dice Jorge, al final es un equipo que no estaba llamado a estar ahí. Que está llamado a estar por lo menos cuatro puestos más arriba. Mucho más arriba. Y que de cara a la temporada que viene. La campaña, es un problema. De cara a la temporada que viene. No satisface a nadie. Y aparte con el filial descendido. Claro. Es decir, el filial descendido. Ahora mismo es colista el de la ridículo. Hypermotion.
sí, aparte sin capacidad de reacción, es una caricatura de equipo, aparte ha cambiado la estructura, tiene jugadores mayores de 20 y pico de años, es decir, un auténtico, el equipo ha pegado desde la muerte del señor Llanesa, ha pegado unos giros este equipo que realmente está perdiendo el rumbo, pero bueno, tiene chula de grande y se va a mantener, pero cuidado, es verdad, Jorge, cuidado, estoy viendo, que hay que mantener. Estoy viendo ahora mismo el túnel de vestuarios del Villarreal y de momento no se vislumbra ningún cambio en el equipo de Marcelino. ¿Siguen los gladiadores? Cuento creo que 10 jugadores y creo que no va a haber cambios de momento en el equipo de Marcelino. Vamos a ver en el Atleti. Entiendo que no va a haber tampoco ninguno. No. Y lo que se ha visto de calentar así con un poco más de intensidad era Savic. O sea que tampoco yo creo que es un por si acaso que otra cosa. Uh-huh. De momento es que veo a Capu, veo a Coquelán, veo a Parejo, veo a todos. O sea, veo a todos los jugadores. Yo no sé perder. Yo tengo una cosa. Yo a veces no entiendo los entrenadores porque o nosotros tenemos otra manera de pensar. Pero los defectos que ha tenido el Villarreal en campo lo hemos visto y lo hemos desglosado. Uh-huh. Tiene que modificar la medular. Mira, Jorge, va a haber un cambio en el Atlético de Madrid. Está ya, lo decíamos, Savic calentaba con más intensidad. Pero. Pues Savic es el que va a salir. Fíjate, yo creo que va a ser por. Jiménez. Por Jiménez, a efectivamente. Ver. Jiménez. ¿Sí? Recordemos, sí, yo no creo que sea nada. No, Jiménez está. Jiménez está. Pues. Jiménez está. Pues está Savic con la ropa puesta. Michel también. ¿Reinildo está? Sí, sí, está Reinildo también. ¿También te digo. ¿Sí? Pues va a tener que quitar un carrilero. Ya lo alto, cabezazos. El peligro aéreo, ya está. A ver, va a quitar un medio probablemente. Peligro, balón alto. Es Riquelme, el míralo. Que se retira. Y mete a Reinildo a la izquierda, sí, señor. Mete a Reinildo de carrilero, sí, efectivamente. Sí, señor. Pues un cambio extraño, ¿eh? La verdad. La explicación futbolística. O sea, aparte, estuvo. No sé si se acierta o no, Jorge. Riquelme. Jorge, no sé si acierta o no. Yo no entiendo el cambio, la verdad. No sé. Voy a preguntar a Belén por si pudiese ser algo. Algo muscular. Físico, eso claro. Es preocupante. Desde el punto de vista futbolístico, yo lo entendería por el juego aéreo del Atlético del Villarreal, que es donde le ha generado, como apuntaba Jorge. Pero sí, tampoco ha sido una. Sí, sí, pero hay otro. No, pero los balones te han tirado dos faltas. Y tú le has podido hacer 5 goles jugando al fútbol. Y sacas al jugador que es determinante en la transición. Lo de Riquelme fue espectacular. Hay que preguntar a ver si te hago. Pero vamos a ver, yo no entiendo nada. Va a jugar con Savic, Witzel y Jiménez. Por alto va bien y Reinildo la trae izquierda. Los balones cruzados. Pues ya arranca el partido, arranca esa segunda mitad en el Estadio de la Cerámica. El cambio extraño en el Atlético de Madrid. Ah, mira, se coloca como carrilero Lino. Yo creo que Witzel pasa al centro del campo, ¿no? Ah, Witzel al centro del campo, eso es, claro. Eso es. Ahí estaba esa incógnita. Lo situamos. Esa resuelta la incógnita, se coloca Lino, como viene siendo habitual esta temporada, de carrilero izquierdo. Y se pone. En el lugar de Witzel se pone Savic y Witzel pasa a ser ese pivote que estaba. No sé, sí. Bueno, no, está. Se tira atrás el equipo, equipo. ¿Qué me está contando? Se tira atrás, Barrios en la banda izquierda con 4 volantes el equipo. Pues se tira totalmente atrás. Ya ha recuperado, ojo, la pérdida ahora del Atlético de Madrid. Ataca el Villarreal, la tiene Sorloz, intentaba la pared ahí con Gerard, caía Reinildo, Gerard en la banda derecha, la pone Gerard, despejó Coque, ojo, la chilena, fuera. Cuidado. Ojo, la chilena creo que es de Coquelán, vaya chilena se ha hecho Coquelán, que se marcha al lateral de la portería de Oblak, pero bueno. No se encerró, con el cambio se encerró. Bueno, vamos a ver, cómo se coloca con balón y todo el Atlético de Madrid, pero... Vamos a ver. Barrio por la izquierda, Coque y Witzel por el medio. Y Llorente por la derecha y ya está. Este es el equipo. Sí, y adelante sí. Griezmann, está Griezmann y Mbappé. Y Memphis, ya está. Eso es lo que han hecho. Yo no sé si el siguiente cambio será actual. Mira, de momento... Sí. Porque... De momento han respirado ellos, mira. Pues ataca el Villarreal, la tiene el gigante, la tiene Sorloz, ahí va Noruego, se mide a Stefan Savic, en su primera acción defensiva la gana Savic, habrá saque de banda a favor del Villarreal. ¿Pero por qué tocar lo que va bien, si no hay otra justificación? No lo sé, yo acabo de preguntar a ver si hay algún tipo de problema físico con Riquelme, pero extraño el cambio, la verdad. Sí, no sé. Yo si no hay motivo, cuidado, ahora insisto en lo que voy a decir, pero si no hay un tipo de molestia obligada del cambio, yo lo interpreto como lo que estoy diciendo. Quiere fuerza más, son 3 centrales que van bien por alto, Reinildo no va bien por alto, pero va muy bien. Y además y le da por el centro a Witzel que no haya pérdidas de balón con Coque para controlar el balón.
Pues vamos a ver, recupera la pelota del Atlético de Madrid, lo hace Coque, juega para Antoine Griezmann, este balón a la banda contraria, no fue ni Barrios ni fue Lino, recuperó Mosquera, el balón que no quiso ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid, minuto 47 y medio de partido, buena anticipación ahora de Stefan Savic a Sorloth, Coque para Griezmann, Griezmann vuelve a intentar la diagonal a la espalda de Mosquera, ojo que bueno el control de Samu Lino, ahí va Mosquera que le agarra, le empuja, se intenta ir Samu Lino que pierde la pelota, sí, cae Mosquera, indica falta la falta en falta ataque de Samu Lino sobre Mosquera. A mí no me gusta la salida de este segundo acto, ¿eh? No me gusta la salida del segundo acto porque hemos concedido para que te lleven la pelota fácil a tres cuartos campo. Si la dificultad la tenía, mira cómo replegamos. Esta zona le tenía impedimento en el primer acto. Estaba siempre imposible de transitar. Y ahora, sin querer, estos jugadores que son con dificultad técnica nos están rondando el área. Ahora, Michel, ¿qué queda? ¿Como un medio centro? Michel, medio centro. Coque, interior derecho. Barrios, interior izquierdo. Eso es. Balón para... Y entonces Giano la pareja Black. Ahora Savic y Jiménez ahí. Correcto. Y Reinildo. Y Reinildo. Y en los laterales sigue Llorente, sí, y Lino en lugar de Riquelme. Digamos, Lino pero baja un poco unos metros para jugar en la posición de Riquelme, carrilero izquierdo. Sí, vale. Yo creo que los balones de Parejo le asustaron a, sí, mucho. Al Cholo. Cuidado. Que recibe Coquelán, filtra el pase para Sorloth, salió muy bien al corte Jiménez. Lo que no ha hecho... Savic, perdón, no y creo que pide saque de puerta... Vamos a ver qué indica el colegiado. Corner. En 47 minutos. Corner. Lo que no han hecho en 2 minutos han hecho más que en 47 minutos el equipo contrario. Y todo a raíz del cambio. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí y que nos sonría la suerte. En fin. Habrá saque de esquina a favor del Villarreal. Has perdido ofensivo, has ganado en defensivo. ¿No vamos a ver. De puerta, ah, pensaba que era corner, sinceramente. Balón de Oblak para Samu Lino. No se complica muchísimo la salida del Atlético de Madrid. Pega el pelotazo Samu Lino, la intentaba pelear Memphis, que no ha tocado todavía el balón en esta segunda parte. Balón que recibe Gerard que era caracolea, se gira ante Lino, cae Lino, sigue la jugada del Villarreal, se equivoca Parejo en el pase, corta el Atlético de Madrid, la pierde Antoine Griezmann en la frontal y ojo, porque juega Capu para Gerard, le puede pegar Gerard, no. Juega para Sorloth no, le no. pega, no, ¡qué golazo! No. ¡Gol! ¿Qué te dije? Alexander Sorloth hace el empate en el minuto 50. Villarreal 1, Atlético de Madrid 1. Vaya pérdida, se resbaló Antoine Griezmann. La pérdida en una zona complicadísima. Recibe Capu, que juega para Gerard con Sorloth, nadie le encima. Llega tarde Savic. Qué bien, algún disparo. Y el noruego, por favor, cuando carga la escopeta. Ahí te lo tiene que comprar el Atlético de Madrid. Donde duele, abajo. No hay manera. Mira. No hay manera que el Atlético de Madrid no encaje un gol en ningún partido. Fuera de casa. Es imposible. El Atlético se complica la vida. Hay que reconocer que todo vino a raíz del cambio. El equipo se metió 10 pasos para atrás. No lo hemos visto. No lo hemos dicho. Lo que estaba pasando no lo hemos dicho. Te avisan en el minuto 2, 3 y 4 te avisan. Y en el 4 y medio te mandan adentro. No inventamos nada nosotros, Damián. Y hay una pérdida de balón del que menos pierde el balón, que era Antoine Griezmann en la frontal también, es verdad. Bueno, no habían tirado a puerta. Primero tiro a puerta, gol. Uh-huh. Pues, ojito, Alexander Sorloth, que lleva 14 goles esta temporada. Fíjate tú. Es una auténtica barbaridad del noruego. Ese lo tiene que comprar el Atlético Madrid. A remar. Ese es delantero. El ex de y hay otro Larsen también queda. Sí, Larsen el del Celta, pero ese lleva algún gol menos. Le está teniendo mala suerte el Celta. No, bueno, pero... Pero genera mucho. Ojo porque ataca el Villarreal. Mucho cuidado, tocó en un jugador del Villarreal y dijo Melero López, habrá saque de puerta. Pedía a Werner Cuenca. Hay que cambiar. Perdón. No, dale Jorge, todo. Hay que cambiar el chip, hay que recuperar la identidad del medio campo. Llorente hoy totalmente desaparecido, Llorente. Hay que hacer otro partido. El Atlético de Madrid necesita regenerar en la zona medular. Balón en largo de Reinildo. Yo no sé para qué saca el balón del Atlético de Madrid si la va a rifar luego. Recupera la pelota Bichel, juega con Coque. Coque que pega en largo buscando a Memphis. Despejó a Isamandi. Ya tiene la pelota Jorge Cuenca. Pero no ves que van directamente, se nos meten en nuestro campo. Pero es primero de táctica. No, primero de táctica dice, lo que funciona, no lo muevas.
Ojo la subida ahora de Mosquera contra Pablo Barrios, que fue a la ayuda. Hace falta Pablo Barrios sobre Mosquera. Pues esto va a pegar un giro. Ahora falta lateral a favor del Villarreal. Giro copernicano y en segundo tiempo el Villarreal ha ido por el partido y efectivamente, como apuntaba Jorge. Me dice Belén que no hay problema. No, que Riquelme no tiene nada, que es una decisión técnica. ¿No tiene nada? No. Técnica y táctica. Técnica y táctica. Habrá que preguntar si. Vamos a ver. Ojalá tenga suerte con el resultado. Ahora el Villarreal ha subido. Ahora el Villarreal lo ve con el viento a favor, además. Ha crecido y va a crecer más. Ahí va Dani Parejo. La falta al lateral, peligrosísima a favor del Villarreal. Con las Torres en el área del Atlético de Madrid. Se prepara Parejo. Ahí va el 10. Pierna derecha. La pone al segundo palo. Con la salida de Black no es buena. Despeja Barrios. ¿Cómo las pone? Habla. Saque de esquina. ¿Cómo las pone? La salida de Black era regulera, hay unos pasos en falso. Vamos a ver el córner a favor de Villarreal. Ahí va Parejo. El balón ha llegado por bajo también, pero ellos insisten en el juego aéreo, por alto, claro. Vamos a ver el saque de esquina, minuto 53 de partido. Tiene el córner a su favor el Villarreal. Detiene el juego Melero López, que va a regañar un poquito en el área. Y vamos a esperar a que se reanude el juego y se saque el córner. El día que un árbitro pite cinco penaltis. La pone Parejo en primer palo, el taconazo de Sorloth, se pasea por el área pequeña, el balón que le cae a Pablo Barrios. ¡Qué ocasión del Villarreal! Vaya taconazo en el área pequeña, se quedó el balón muerto, ojo la pérdida. Ahí va Gerard, se puede meter en el área, le cae el balón a Mandy, le pega a Mandy, fuera. ¡Qué ocasión para el Villarreal! El saque de esquina, el taconazo, o sea, es un detalle de calidad de Sorloth que deja el balón muerto en el área pequeña y nadie lo remata. Pero es que, o sea, es buenísimo este jugador, el tanque este es un buenísimo, este chico. Bueno. Aparte va bien, con el gol que ha hecho no denunció disparo y se la clavó absolutamente de forma inapelable. Pues el Villarreal, que se ha hecho amo y señor del partido. Tiene la pelota Coque, juega por fuera para Marcos Llorente. Ahí cabalga el 14 del Atlético de Madrid. Ahí va Marcos Llorente por banda derecha. Intentaba el balón por dentro. No la controla Memphis, que está ahora mismo. Memphis fuera ya. El Atlético de Madrid, cao. Balón para Jorgensen. Pues Cholo, haz cambios ya, porque ya que la has fastidiado de inicio, pues ahora intenta recuperar lo perdido. La recupera el Atlético. Pierde la pelota Pablo Barrios. Se queja de una falta. Dice Melero López que no hay nada. Lanza al Villarreal. Despeja Llorente. El segundo balón lo gana Savic, ya juega el Atlético de Madrid, la tiene Coque. Coque juega por fuera para Samulino en esa banda izquierda y ataca el brasileño. Minuto 55 casi de partido. Lo mató a Lino, lo mató. Lo mató. Lino estaba jugando a su bola, estaba metiéndose en diagonal por dentro tal cual y ahora lo hace imprevisible. No entra, no entra. Mira no la diferencia del Lino. No pero mira, ahora mira, está marcable. No ahora está marcable y en el primer tiempo, ¿no te acuerdas por dónde andaba? Sí. Que estaba deambulando en diagonales. Ojo, el balón peligrosísimo, horizontal, a punto estuvo de no llegar Jiménez, la presión de Sorloth era altísima. Ya juega el Atlético de Madrid, lo hace Bichel. Ahora, Bichel para Savic. A Fischer lo ha descolocado ahora. El cambio que necesita fundamentalmente el Atlético de Madrid es la velocidad arriba. O tiene que entrar Correa, porque Morata. Ya de Pay nos vale. Sí, sí. O Morata. ¿Por qué? Porque hemos dado 10 pasos atrás y ahora hay que correr y de Pay no corre. Entonces necesitamos. De Pay fuera ya. Está claro. Balón para Oblak, este juega por fuera para Llorente. Complicándose la vida el Atlético de Madrid en salida, pero ahora lo consigue. Balón de Llorente por fuera. Balón para Antoine Griezmann. Intenta el balón de primeras para Memphis. Memphis con Griezmann. Lanza Antoine Griezmann al lado contrario, donde ataca Samulino. Buena jugada ahora del Atlético de Madrid. Ahí va el brasileño. Se mete hacia adentro, la típica de Samulino, la pone para Coque, Coque en la frontal, le puede pegar Coque, atrapa a Jorgensen, el disparo blandito. ¡Qué pena! Buena jugada de ataque ahora del Atlético de Madrid, le costó la vuelta, el repliegue al Villarreal. Era buena esa, pero… Encontró la claridad Samulino en la frontal con Coque y Coque que le pega blandito. Es que creo que tocan un jugador del Villarreal. Sí, la frena. La frena, efectivamente. Tocó en Parejo, en la parte de abajo de la pierna de Parejo. Pero Coque también tiró defectuoso. Jugada de gol esta, ¿eh? Jugada de peligro, ¿eh? Jugada de mucho peligro del Atlético de Madrid. Ya la juega el Villarreal. Lo hace por mediación de Aissa Mandy. Este con Cuenca. Coque en el 10. Balón para Jorgensen. Ahí está el portero de la cantera del Villarreal. Lanza en largo Raúl Albiol. La gana un jugador de Atleti. La vuelve a ganar Parejo en el aire.
Ya la baja Coquelin, este con Parejo. Parejo para Albiol. Albiol que vuelve a jugar. Que bueno, el balón por dentro para Gerard. Gerard que lanza a Mosquera. Ahí va el colombiano apurando línea de fondo. No tiene opciones, pero sí la encuentra por fuera con Gerard. Gerard que se mete. Ahí, qué calidad tiene este. Intentaba el pase por dentro para Capú. Habrá saque de banda a favor del Villarreal. Está flojito Guedes, pero muy flojito. No ha hecho nada. También avisó con el comandante y cuidado, mejor que no lo pongan. No ha aparecido, ¿no? La tiene el Villarreal. Balón para Parejo. Este descarga con Aissa Mandi. Mandi para Albiol. Albiol que da la vuelta y juega con Mosquera. Mosquera ha intentado el balón por dentro. La pierde el Villarreal. La recupera Pablo Barrios con Lino. Lino bien con salida. Barrios. Bien salida. Qué buena la salida. Cae Barrios. La falta es clarísima de Parejo. Amarilla, y ahora árbitro, tarjeta amarilla para Dani Parejo, el 10 del Villarreal, que fue al suelo intentando parar a Pablo Barrios. Y la falta. Qué raro que Marcelino no hace cambio, ¿eh? Es la tarjeta más clara del partido. Clarísima, sí. Ha habido tres. Qué raro que Marcelino. Que Marcelino, ante la permisividad, la permisividad del Atlético. Ahí está, ahí está la clave. Precisamente la realización nos ofrece ahí la imagen de Alex Baena, que yo no sé si es que está tocado o cualquier cosa, pero. No sé lo que espera. No sé si está tocado, pero la cara de mala leche que tiene. Sí, balones. Pérdida ahora de Bichel. Recupera Dani Parejo, Capú por dentro, que buena ahora la salida del Villarreal, la tiene Capú, tiene el desmarque de Guedes, tiene a Sorloz, ojo el balón para Gerard, es largo, controla, vaya control de Gerard, se gira Gerard ante Reinildo, ahí va Gerard solo ante el peligro, toca en Lino, rasca un saque de banda al Villarreal, vaya control de balón de Gerard Moreno, espectacular. El clareado que había ahí en esa zona, madre mía de mi vida. Balón para Parejo. Parejo la. Que no hagan cambio, Pipi. No despistas. A ver si nos escuchan y ponen a un centrocampista de creación. Ojo el balón para Sorloz. Ahí está el tanque. Recibe, se gira. No lo mueve nadie. Desastre. Ahí está Noruego. Descarga por fuera. Ataca el Villarreal. La tiene. Iba a decir una barbaridad. Guedes. No la digo. No, dila. Guedes jugaba por dentro para Gerard. Gerard en el pico del área. Ojo, Gerard. Juega en la frontal para Parejo. Parejo que mete un balón para Capú. Ojo el taconazo. Le cae a Gerard en el área. Le puede pegar Gerard. Intenta otro balón para Capú. Despeja Lino. Atrapa a Oblak. Vamos. A puntito estuvo de liarla el Villarreal. Sí. Saca con la mano, no saques con el pie. Y el balón que lanza Oblak para Griezmann. Griezmann solo ante cuatro. Griezmann descarga para Memphis. Dos jugadores del Atlético de Madrid, cuatro jugadores, cinco del Villarreal. No llega nadie. Llega Coque. Coque abre para Llorente. Está rarísimo el partido, está como roto equipos. Sí. Como que... sí, pero tiene mala pinta. Me huele anoche toledana típica del Atlético de Madrid fuera de casa. Lo siento, es así. Dijo Damián, todos los partidos esta temporada. Balón para Samu Lino, mete el balón al área para Memphis. Memphis con Lino. Lino que se hace un lío. Le roban la pelota, Memphis, lo hace Mosquera. Intenta el despeje, le da la mano a Mosquera. Habrá saque de banda a favor del Atlético de Madrid. Lo digo porque se reitera. Yo me reitero, pero es que la reiteración sobre la reiteración de los partidos del Atlético. Sí, claro. Los indicios te llevan a eso. Es un genio, Damián, es un genio. A ver, ¿qué voy a hacer? Claro. Sí, tú eres como la policía, ves colillas y dices, aquí han fumado. Claro. Sí, pues mira, es una definición perfecta, muy, muy, muy buena. Ahí va Samu Lino, a pico del área, ataca el Atlético de Madrid, juega para Bichel, por fuera para Pablo Barrios, tirado en esa banda izquierda. Venga. Este por dentro para Lino. Ahí va el brasileño, que buena la pared. Venga. Pierde la pelota el Atlético de Madrid en la frontal. La pierde Coque. Recupera Parejo. Parejo que lanza directo para Sorloz. Ojo porque estos corren. Ahí va Sorloz con Llorente. Llorente que llega muy bien en la ayuda. Este, que bueno, ahí el autopase de Coquelin sobre Savic. Y dice el colegiado que no hay nada. Recupera la pelota el Atlético de Madrid. Pedían falta, yo creo que había falta, ¿eh? De Savic. Yo también. Para mí sí. Para mí es falta. Pero López es verdad que está intentando dejar jugar mucho. No. Pero para mí era falta. No sé. Ha podido haber falta. Para mí le hace una obstrucción. O sea, es como un bloqueo de baloncesto. Bueno, ¿balón? Sí, ha pasado el primer cuarto de hora. Sí, cuarto de hora ya de la segunda parte. Balón para Lino. Se ha alejado muchísimo del área, Samu Lino. Es una pena. Totalmente. Totalmente. De ser indetectable, le han puesto un cartel aquí grande que dice Lino. Lo están viendo. Se defiende por aquí. Sí, como no. Polo Club, mira, dice Polo Club. ¿Qué ropa usa? Polo Club. Madre mía, por favor. Salió con otra idea en la cabeza. Con otra idea. ¿O no? Iñaki, Polo Club, Richie. Richie. Dale. Bien, Jorge, bien. Balón para Marcos Llorente. Este juega con Antoine Griezmann. Puede haber posición antirreglamentaria. Ahora. Recorta Griezmann en banda derecha. Juega otra vez para Llorente. La puede poner Llorente. La pone al área. Despeja la defensa del Villarreal. Recupera la pelota a Bichel, pero no. Se anticipa un jugador del Villarreal. La baja muy bien ahora Gerard. Juega por fuera para Mosquera. Mosquera en la carrera. Qué bien va al suelo Pablo Barrios.
Creo que le va a sacar la tarjeta amarilla a Melero López. Efectivamente, yo creo que toca balón, pero para mí no es nada, ¿eh? Se quejaba mucho el banquillo del Atleti. Porque fue un golpe seco. Yo creo que la falta no existe. Vamos a ver la repetición, pero yo creo que el tackling es bueno de Pablo. Vamos a ver. Para mí también. Balón. Esto para balón, claro. Esta es una tarjeta de recurrir esta semana, ¿eh? Balón. O sea, balón. Teatral. Favor, teatral. Clarísimo, balón. Es una tarjeta de recurrir esta semana, te lo digo de verdad. O sea. Es teatral, ¿eh? Está indignado Pablo Barrios y con razón. Esta no la puede quitar el VAR, ¿no? Mira, porque como pues no ya están preparados tanto Santi Comesaña como Alex Baena para saltar al terreno de juego. Ojito con estos dos. Porque si el partido se le estaba complicando al Atleti, como entren estos dos, ojito, ojito. Ya juega el Villarreal. Lo hace por mediación de Mandy. Mandy con Raúl Albiol. Ahí está el capitán del submarino amarillo. Qué equivocación de Albiol. Recupera Coque. Le cae el balón a Barrios. Barrios contra Mosquera. Los dos protagonistas de la acción anterior. Qué bien se va Barrios de uno. Hombre. Creo que había falta. Dice Melero López que no hay nada. Habrá saque de banda a favor del Atleti. No, creo que ha pitado falta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Es que ha habido falta a Barrios. Bueno, este control de Gerard es, Gerard, es una pasada. Es buenísimo, ¿eh? Gerard Moreno. Boh, y este de Griezmann. ¿Y este? Griezmann y te cuento. ¿Y este? ¿Eh? Boh, este de Griezmann no está mal. Este le tiene silenciador. Hizo así la pelota. Sí. Juega el Atlético de Madrid. Minutos 63 de partido. Esto está empatado en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 1, Atlético de Madrid 1. Otra pérdida de balón del Atlético de Madrid. Recupera Dani Parejo. La tiene el 10 del Villarreal. Vamos a ver si le quedan pocos minutos en este partido. El despeje de Llorente hacia su propia portería. Recupera Coque. Le cae a Vichel. Vichel la baja con Memphis. Memphis que cae. Melero López dice que no hay nada. Porque creo yo también que no hay nada. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. La tiene Parejo. Vamos a ver si el Atlético de Madrid prepara cambios. El Villarreal ya tiene dos preparados. Alex Baena y Santi Comesaña. Ataca el Villarreal. La tiene Gerard por banda derecha. Ojo Gerard que se mete hacia adentro. Mete un muy buen balón, a puntito estuvo de rematar Guedes en el qué área pequeña. Qué balón de Gerard, espectacular. Qué mal Guedes, el control y golpeo. Qué mal. El control a Guedes dentro del área porque es que se quedaba prácticamente para solo. Vamos. Solo, si controla con el externo, si controla con el externo. Mano a mano, casi. Mano a mano, exactamente. Muy bien visto, Iñaki. Balón en diagonal para Capu, tira ahora a banda derecha, como no la pared con Gerard. Recupera muy bien Reinildo. Vamos. Juega de cara para Samulino que pega el pelotazo y habrá balón para Raúl Albiol. Qué sensación de impotencia, José Damián. Sí, ahora sí. Está roto el equipo. La jugada esa del disparo de Coque no ha habido nada. Un equipo sí, hay que rearmarlo. Pero mira cómo está encogido. Balones largos sobre Gerard. No acierta ahora a controlar el jugador del Villarreal. Y hay tres cambios en el Atlético de Madrid y dos en el Villarreal. Se marcha en el Villarreal Coquelin y entrará Alex Baena y se marchará Capu. Qué pena la segunda parte del Atlético de Madrid. Y entrará Santi Comesaña. Con una imagen de equipo vulgar, con muy poco nivel. Es que en la primera parte sí dio el nivel, pero es que en la segunda parte, ¿cómo puedes bajar de nivel tan rápido? Todo por no sé, porque doctores tienen la Santa Madre Iglesia, Cholo, pero con el cambio no sé lo que quisiste hacer. Perdona, Pipi, pero es que se va Antoine Griezmann, sí. Se marcha el 7 del Atlético de Madrid, se marcha también Memphis, entrarán Correa y Morata y se va Witsel también y entrará Azpilicueta, volverá Coque a ser el pivote. Sí. Y Llorente ahora contra golpeador, 4-4-2. No me gusta nada esto. Correcto. Bueno, ahora va a buscar el contragolpe. Busca el contragolpe decididamente. Con una defensa mucho más convencional y bueno, y a esperar. Pues ahí están los cambios del Atlético de Madrid. Otro partido, Entra Álvaro Morata, entra Correa, entra César Azpilicueta. Venga. Y ya tiene balón el Atleti en saque de banda. Venga, rezar. Lo ejecuta Reinildo para Coque. Coque con Reinildo. Intenta el balón en largo. Cae Mosquera, que está cayendo y protestando todas las acciones, el colombiano. Está quisquilloso Mosquera, ¿eh? Está quisquilloso, ¿no? A ver, no me a gusta ver su, coloquemos a, lo, su a los jugadores, Damián, que no te encanta. No sé qué ha pitado. Porque falta sobre Mosquera, ¿no? Parece, no sé. Es que lleva en el suelo, es que tampoco me parece una acción de estar. No, y 20 ya, segundos en no el pero suelo, es que desde la primera parte está quisquilloso, está buscando. Está antideportivo. Pues ahí está la acción de Mosquera, yo creo que la exagera bastante, pero la falta es a favor del Villarreal y la va a sacar el recién incorporado Alex Baena. Boh. Ojito, porque también Santi Comesaña en el juego aéreo. Poca broma.
Minuto 66 y medio de partido. Falta lateral peligrosísima a favor del Villarreal. Ahí va Alex Baena con pierna derecha, la pone al área, remató un jugador del Villarreal, se pasea, despejó Correa, habrá saque de banda a favor del submarino amarillo. Madre mía. Creo que la peinó Mandy. Un partido que estaba Alex Baena. Un partido que estaba súper controlado, que estaba en la primera parte, ya tenía que estar ganado. En la primera parte ganado ya. Hacerme caso, cuando yo digo que ha podido meter dos goles, pero el problema es que no los ha metido, es porque esto es así, se va a meter este año, es así. Recibe la pelota Raúl Albiol, juega en horizontal para Aysa Mandy, este con Jorge Cuenca. Intentaba un balón profundo para Sorloz, es buenísimo, va Jiménez al suelo, pero consigue el pase a Guedes y hay fuera de juego, no sé si de Guedes o de Sorloz, creo que de Sorloz. No, Sorloz. Sí, Jorge, me pedías para tu primer balón. Para tu pizarra, me pedías la colocación del equipo. 4-4-2, ¿no? Después de cuatro cambios, no, lo mismo. Oblak, Azpilicueta, Savic, Jiménez, Renildo, Lino, Llorente, Coque, Barrios, Correa, Morata. Ese es el equipo ahora mismo de Atlético de Madrid, con los cuatro cambios. O sea, Llorente, interior derecho, Barrios, Callejón del 10, interior izquierdo, Coque, medio centro, laterales, Azpilicueta, Lino. Y el Villarreal que está igual, solo que en el centro. Jorge, campo, estoy viendo la repetición del gol de Sorlo. Tú que de esto sabes mucho, ¿crees que Oblak podía haber hecho un poquito más o no? Yo creo que no, lo sorprende, ¿no? Porque no denunció nunca el disparo. Le sacó el disparo muy seco, muy con la pelota encima, ¿sabes? De buen delantero. Estos de disparos te sorprenden, Pipi. Cuando quiero reaccionar, se la tienes. Un disparo muy de Sorlo, muy clásico. El control de Jorgensen que se lía, iba a Correa en la presión alta, recupera la pelota del Atlético de Madrid, lo hace Stefan Savic, que bien controla de pecho, se gira. Ahí está el montenegrino, juega para el recién incorporado César Azpilicueta, este con Llorente. Llorente que tiene a Coque por dentro y lo encuentra. Recibe el capitán del Atlético de Madrid, recién renovado. Balón de Coque para Azpilicueta. Ahí está el ex del Chelsea, la pone para Llorente. Qué buen balón para Llorente. Ojo la subida del Atlético de Madrid. Llorente dentro de la área, le puede pegar Llorente, la pone atrás. Le puede pegar Correa, le pega Correa afuera. ¡Qué ocasión para el Atlético de Madrid! Le pegó Ángel Correa alto, se marchó por muy poquito. ¡Qué buena jugada entre César Azpilicueta y Marcos Llorente! Le intentó parar de todas las maneras Jorge Cuenca Llorente, pero no pudo con él. Se la pedía Pablo Barrios allá a Correa. Estaba en mejor posición. Qué bien ahí Llorente, qué velocidad. El toquecito dentro del área para hacerle el caño a Parejo. Se la deja Ángel Correa. Y busca el penalti también. Sí, porque si me entra mal Parejo, es penalti. Claro, en cuanto se mueva, le hace penalti. Bueno, pues buena acción ahora de César Azpilicueta con Marcos Llorente. Balón en largo, la baja muy bien Ángel Correa. Bueno. Balón para Morata, se descarga con Correa. Correa tiene por fuera a Lino, la recibe Álvaro Morata, la intenta cambiar de orientación y lo hace muy bien en horizontal para Marcos Llorente. Tiene la subida de César Azpilicueta. Vamos. Ojo el Atlético de Madrid, la pone Azpilicueta al área. Morata falta. Intenta rematar, tocó a Mosquera. Falta. Hay falta y habrá balón para el Villarreal. Sí, falta. ¿Sabéis cuál es el equipo que más fuera de juego le pitan después de a Morata? No. El otro día tuvo el récord, el Barcelona, 16. Pues hay un cambio, se marcha Gonzalo Guedes, que estuvo, la verdad, normal, discreto, cuanto Damián, menos. Bingo, muy gris. Y entra, este me gusta Damián mucho, acertado. El comandante Morales. Este es peligroso. Damián lo previno. Tiene más gol que… Damián. Este no quería lloverle, al comandante. No. Damián lo avisó. El comandante ahí lo tiene, Este va por la izquierda y… De hacer goles algo sabe, ¿eh? Sí. A ver si hoy, en vez de ser comandante, es Cabo y nos salvamos, ¿eh? Pues vamos a ver, porque ya juega el Villarreal por mediación de Alex Baena, que bien se gira. El jugador de la selección española, sub-21. Balón para Sorloz. Fue muy bien abajo. Perdón, y de la absoluta, que ya ha ido convocado con la absoluta esta última. Sí. Fue muy bien al corte Stefan Savic. Balón de saque de banda para el Villarreal. La recibe Alex Baena. Jugador internacional con la selección española. Para otro que sabe también de internacional allá, de Raúl Albiol, con Aysa Mandy. Mandy con Baena. Perdón, con Cuenca. Cuenca con Baena. Descarga otra vez para Aysa Mandy. ¿Te das cuenta que hay otra cosa ahora, aunque la pierdan? Vamos. Hay otra cosa. El Villarreal, vamos, con la pérdida de Parejo. A puntito estuvo de liarla. El 10 del Villarreal indica la falta. Melero López. Y habrá balón para el Villarreal. Es que ahora los amarillos se pasan la pelota. El primer tiempo no lo hicieron. A mí es una cosa que me da un poco de toque. La camiseta interior de Dani Parejo, que lleva como un cuello, me pone muy nervioso. Sí. Porque no, ¿sí? ¿Por lleva como picos y no queda bien. Es una cosa que a mí… Te gusta la estética, ¿eh? Iñaki. Sí.
Balón de Mosquera, ojo la subida del colombiano, se puede meter en el área, ahí va Mosquera. No, viene la ayuda a Samulino, cortó Coque y despejó el capitán del Atlético de Madrid. Y ojo el balón a la espalda de Raúl Albiol. Bien, la va a pegar Morata, gana Morata, Raúl Albiol, ojo, Morata se puede meter en el área. Ahí va Morata, recorta, pico del área, tiene la subida de Ángel Correa, el balón no es bueno de Morata. Llegó Albiol, se equivocó en el pase Morata. Yo, si fuese Morata, tampoco hubiese recortado. Hubiese, ya, si va, este, iba asfixiado. No, Albiol no te va a coger en la carrera. Y le habían dado un par de toquecitos. Ya, como Albiol. Sin oxígeno. Pero iba a tocar también. Albiol, ¿cómo está? Escúchame, Iñaki. Estuvo lento, con la garantía cumplida. Con la garantía cumplida. Y muy rápido Morata. Y que viene ahora Samulino, cómo anticipa y roba la pelota. Y se va de uno y se va de dos. Cae Samulino, indica la falta al colegiado. Y cómo no, Mosquera se queja. Protesta todo este chico. Pero bueno, eso también se agradece en los equipos, porque son jugadores que le meten mucha intensidad a los partidos. Bueno, al final resolvió Albiol, con el pase de Morata. Sí. Al final resuelve. Es verdad que a punto estuvo de liarla. Ojo el ataque del Atlético de Madrid. Buen balón para Llorente. Llorente tiene a Correa. Angelito Correa dentro del área. Le puede pegar Correa. Caracolea dentro del área. La pierde Correa. Y sale ya jugando el Villarreal. Balón de Alex Baena. Larguísimo. Buscando la subida de Gerard. Ojo Gerard, que se va de Reinildo. Recorta Gerard. Llegó muy bien Reinildo. Y Gerard lo reconoce porque está fundido. Y se toca los gemelos. Y ataca el Atleti. Ojo, porque esto no para. Ahí va Samulino, se mete hacia dentro el brasileño. Ahora, buen balón para Morata. Morata dentro del área, le puede pegar Morata, le pega Morata. Jorgensen le pegó blandito con el interior. Morata. Como mi abuela le pegó. Qué buen ataque del Villarreal. Perdón, del Atlético de Madrid. No. La réplica del ataque del Villarreal. No me gusta esto. Y bien Reinildo, ¿cómo se rehizo ahí ante ella? No te gusta el ida y vuelta, ¿no, Damián? No me gusta cómo mea la perdiz. Sí. Está mejor parado, el Villarreal está mejor parado y nosotros estamos a merced del contraataque. Pero el contraataque nuestro tiene riesgo. Yo veo, bueno, hemos subido entero. De estar un 80-20, veo un 50-50 ahora. Yo veo la espalda de Raúl Albiol, el sitio donde atacar, ¿eh? O sea… Por favor, Albiol está como dos acciones. Cuidado. Balón en largo, cuidado, decía Damián, tocó un jugador del Villarreal, la bata para Azpilicueta, pero no, jugaba para Jiménez. Venga. Buena salida ahora del Atlético de Madrid, venga, que viene amagó Savic, que puede jugar en largo, ahora se hace un poco de lío el jugador del Atlético de Madrid, la pierde. Recupera el Villarreal, la tiene Parejo, que bien se va Parejo, hace falta Correa. No sabes. Balón para el Villarreal. Bueno, no está tan mal. Están llegando los dos equipos. Está el partido ahora bonito. Sí. Se ha equilibrado, Iñaki. A mí me gusta más este Atlético Madrid que el de hace 15 minutos. Totalmente de acuerdo. Es decir, desde que se produjo. Ojo el balón a la espalda, defensa de la Azpilicueta. Ahí va el comandante, se puede meter en el área. La pone Morales, segunda línea. Le puede pegar Mosquera, le pega Mosquera. Atrapó Black en dos tiempos. El disparo con la zurda de Mosquera es malísimo. Y Oblak que detiene entre muchas piernas que pasó ese balón. ¿Os gusta el partido? Evidentemente, Atlético María mejora con los cambios porque estuvo mal en los primeros 10 minutos, como apuntó muy bien el profe. Qué bien lo hace Morales, ¿eh? Pero a mí no me gusta este tipo de partidos, pero no por lo que está pasando. Voy más lejos o voy más hacia atrás. Es que por lo que estamos viendo esta temporada de Atlético Madrid. Venga, vamos. Pues ojo, porque ataca el Atlético Madrid. La tiene Angelito Correa. Tiene el desmarque de Morata por la derecha. Se intenta ir Correa. Pierde la pelota Correa. El muro. Recupera el Villarreal y ya ataca Sornoz. Qué buena la recuperación de Coque, del capitán. Juega por fuera para Samulino. Ojo, el ataque del Atlético de Madrid. La tiene Pablo Barrios, que gira el juego hacia Marcos Llorente. Tiene la subida de César Azpilicueta. Estos dos estaban entendiéndose muy bien. Balón para adentro. Taconazo de Correa. A nadie. Está haciendo unas cosas muy raras, Correa. No, es que eso se tiene que hacer, pero dentro de la pequeña. Yo creo que hay que tener precisión. Hay que, no lo veis extraño. En lugar de inventar cosas extrañas, Jorge, en lugar de inventar cosas extrañas. Coque, buscando la espalda de Mosquera, despeja el colombiano. Ahora saque de banda a favor del Atleti. Perdona, Damián. No, perdona, Iñaki. No es hora de inventar cosas preciosistas o cosas raras. Se va al suelo Mosquera, creo que tiene un problema físico el colombiano. Creo que está tieso. Y está Pedraza ya con la camiseta puesta. Ya está. Y va a salir al terreno de juego el jugador del Villarreal, porque el colombiano, la verdad, que parece que no puede más. Por favor, y la pierna izquierda, por favor. Sí, sobre todo la pierna izquierda, la que tiró recién. Sí, gemelo, la tiene casolada. ¿No? Sí, sí. No, perdóname la broma de mal gusto, pobrecito. Mosquera, que es un jugador voluntarioso, muy poco técnico. Y te digo, está haciendo un gran buen partido. Está mejor de lo que yo esperaba, incluso, ¿eh? Sí, Mosquera, sí. Pero a pesar de todo, yo creo que Pedraza. El mejor jugador del fútbol. Sí, no, seguro. Pero es verdad que Mosquera le ha metido una intensidad al Villarreal que le ha venido muy bien, ¿eh? Mira, ahí le dan esa bebida energética. Isotónica. Sí, isotónica.
para que se recupere, como puede, Ángel Correa, que intentó ahí chocarse directamente contra Raúl Albiol y todo lo que pasase por delante. Y la verdad que Albiol no será rápido, pero duro es. Balón que ya muy juega duro el Atlético de Madrid. La tiene Stefan Savic. Abre para César Azpilicueta. Este con Coque. El Atlético de Madrid ahora con espacio para atacar. La tiene Azpilicueta. Puede meter el centro al área. Lo mete. Correa. Morata. ¡Ay! Le pegó Morata. Atrapó Jorgensen. Bueno, remate bien, bien blandito de Morata. Pero ojo, porque el Atlético de Madrid ya ha llegado tres o cuatro veces. Fe, ¿eh? Dos de Correa, dos de Morata. De yo no sé si él pensaba que iba a rematar Correa. Y es verdad que sí. Le pega ahí le medio mordido. Porque inclusive en el giro le faltó darle continuidad a la media vuelta, entre la pierna de apoyo y la de golpeo, Damián. Sí. Sí, para hacer lo que llamamos vulgarmente la media vuelta. Sí, pero sí. Ha llegado dos veces Correa, ha llegado dos veces Morata, lo que pasa es que no han elegido bien el disparo. Ha salido mordida en un caso Meceñaki, sí. Y la ha salido en otra muy blandita, en otra ha elegido muy mal Correa la acción. Vamos a ver, sí, pero esta era mejor, porque esta la viene de aire. Hay que insistir. Sí. Tuvo que golpear mejor Morata. Pero una cosa, a mí me está gustando los minutos de Azpilicueta, estaba aportando. Es verdad que le han cogido la espalda ahí en esa acción de antes. Pero bueno, cae Gerard contra Reinildo, le ganó la acción defensiva. El de Mozambique, juega para Samulino. Samulino que se va a tirar la individual, encuentra a Coque. Coque con Barrios, que está, la verdad, desaparecido esta segunda parte. Sí. Coque de ser el mejor, cambia la orientación del juego hacia Savic. Ahí va el central del Atlético de Madrid, juega para Llorente. Llorente pico del área, tiene el desmarque por fuera de Azpilicueta, pero encuentra por dentro a Savic. Savic ahora sí para Azpilicueta en banda derecha, este para Llorente otra vez. Llorente con Coque. Coque tiene ahora sí al espacio a Llorente, la pone al área directa. Morata que controla, cae Morata y dice que hay falta de Morata, creo. Melero López, hay balón en el área para el Villarreal. ¿De Morata? ¿Fuera de juego? Creo que dice que juego, a lo mejor Morata empuja antes al Viol. Empujó al Viol, sí. Al Viol. Sí. Bueno. Empujó al Viol. Qué inocente, Morata. Por favor, estás para ganar el partido, Morata. Vete a por todas, Morata, por favor. A mí estas ingenuidades de un jugador tan experto me desquician las cosas, Damián. Me desquician. Es decir, esto que me lo haga, por ejemplo, qué sé yo, me lo puede hacer, no sé, Diego Plaza o alguien de ellos. Pero bueno, que me lo haga. No nos metamos con los chavales del equipo. No nos metamos con los chavales del equipo. José Luis Sánchez. José Luis Sánchez no me lo haría esto. Me haría un libro enseguida, me escribiría un libro. Bueno, no se movería mucho. La tiene Parejo. Parejo por fuera para Cuenca. Llueven dagas por aquí. Cuenca para Aysa Mandi. Este con Albiol. Ahora circula la pelota de lado a lado del Villarreal. Santi Comesaña juega por fuera para Mosquera. El taponazo de Baena no es bueno. Recupera la pelota del Atlético de Madrid. La tiene Morata, Morata para Correa. Correa con Coque. Se equivoca. Y de qué manera. Y recupera el Villarreal. La tiene Morales, que pone la ayuda de Marcos Llorente. Recupera la pelota del Atleti. La tiene Savic. Savic por dentro para Angelito Correa. Correa con Azpilicueta. Azpilicueta con Savic. Que viene ahora el reverso de Ángel Correa. Y le da mucha claridad al Atlético de Madrid. Este para Llorente. Llorente con Coque. Tiene ahora en horizontal a Pablo Barrios. Pero tiene también el desmarque Llorente. Encuentra a Llorente. Ahí va Llorente por banda derecha. Se para. No tiene opciones. Vuelve para Coque. Se suma al ataque César Azpilicueta. El balón por fuera para Marcos Llorente. Ahí está el 14 del Atlético de Madrid. Descarga Correa para Coque. Coque para Correa. Ojo el balón que puede meter Correa. La pone al segundo palo. Remata Barrios fuera. A puntito estuvo de hacer el gol de... Muy alta. Bien. De la segunda parte del Atlético de Madrid. Reaccionó, la pilló muy alta. A ver, Barrios sorprende llegando de cabeza a Barrios, A puntito estuvo de rematar ahí a portería. La verdad, si lo le va pasa que saltó en estático, Iñaki. Saltó en estático y entonces ahí perdió un poco de sorpresa. Hay dos cambios en el Villarreal. Se va a marchar Gerard y entra Traoré. Y se va a marchar Raúl Albiol. Pues partido más abierto ahora en los últimos 10 minutos, de vuelta, Hasta ahora, porque llevamos 10 minutos el Atlético de Madrid con mejor control y con llegadas, no. Pero eligiendo mal el remate final, sin precisión en los últimos metros, sin claridad. Pero ahora va a ser un ida y vuelta, con Pedraza subiendo por la banda, cuidado. Cuidado, los contragolpes. Del Villarreal ahora, ¿Y Pedraza que será el que se coloque como central o qué? No, lateral izquierdo. No, reculará. Cuenca pasa central, perdón. Cuenca central, Claro. Para intentar subidas al contragolpe y centros y centros para Sorloth. Sí, tiene todo el sentido. A la izquierda. Eso es. Supongo yo. Pues balón en largo para Sorloth. Peleaba con Josema Jiménez. Bien. Creo que va a pitar la falta Melero López, efectivamente. La pita.
Y como decíamos, el Villarreal que ahora queda con Aissa Mandi de central diestro, Jorge Cuenca de central zurdo, Pedraza lateral izquierdo y Mosquera lateral derecho. Claro, claro. Lo que decía yo antes, que me preocupaba que hubiese salido antes Pedraza para buscar línea de salida por la banda y centros. Y ojo, Pedraza, que tiene muy buen disparo también, ¿eh? No, y centros, un jugador que tiene un golpe de balón muy interesante. Y muy buenos centros. Balón para el Villarreal. Aquí está el todo o nada, chicos. Los dos quieren el triunfo, ¿eh? Menos de 10 minutos para que termine este partido, que está empatado en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Villarreal 1, Atlético de Madrid 1. Marcaron Sorloth y Witsel. Uy, que viene ahora Traoré. ¿Cómo se va de uno? Se va de dos. Ojito Traoré, va Reinildo al suelo. Hay falta. Balón, que no hay nada. Recupera la pelota el Atlético de Madrid. La tiene Samulino. Juega por dentro para Coque. Yo creo que es falta, pero bueno, ahora la vemos. No sé. Yo creo que se la rebaña balón bien. Para Barrios. Barrios con Samulino. Intentaba llegar ahí Traoré en la ayuda después de esa pérdida de pelota. La tiene Coque. A ver. La pierna izquierda le mete yo creo que el balón no toca. La tiene Samulino, mete un balón para Correa. Correa dentro del área, le puede pegar Morata. Morata descarga para Barrios, le pega a Barrios. Dos rechaces, le vuelve a caer a Barrios. Recupera la pelota y mano de Barrios, creo. En el, balón dividido con Parejo. Hay mano de Barrios. ¿Creéis que se van a conformar los equipos, chicos? ¿Qué creéis? ¿También hay conformismo? ¿Se cierra el partido? No, yo creo que esto no acaba así. Yo no quiero. No. Ya no sé con Alti, no sé qué pensar. Ya, decir lo que queráis. Vaya, control de Traoré. Yo estoy asustado. Comesaña, como se va de dos. Ahí va Santi Comesaña. Mete un buen balón por dentro. Cortó muy bien Reinildo. Recupera la pelota el Atleti, la tiene Pablo Barrios. Ahí va el chaval, juega por dentro para Morata. Morata cruzando ahora mismo la línea divisoria. Juega para Angelito Correa, tiene el desmarque de Samulino por fuera. Encuentra a Barrios por dentro, Barrios para Samulino. Ahí va el brasileño, se puede meter en el área, se va a medir a Mosquera. Dos bicicletas, Samulino la puede poner abajo. Tocó en Mosquera, habrá saque de esquina a favor del Atleti. Qué lento. Mosquera está muy, muy bien, ¿eh? Sí, ha hecho mejor partido del que esperaba. Incluso, sin ser carrilero, evidentemente, ha subido tres o cuatro veces con relativo peligro, forzando a dos o tres faltas que le han hecho, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto tendría? Pues va a haber un cambio en el Atlético de Madrid y este yo creo que sí, más por el juego de balón parado y tal. Y se va a marchar Pablo Barrios y va a entrar Saúl. Estamos en el 84 casi, hay que de largue por lo menos 5 minutos, ¿no? Y Barrios está muy cansado. O más, ha habido mucho o más. Sí, yo creo que 5 va a ser lo que… 5 mínimo, cinco me cuadra. Melero yo calculo, sí. Sí, sí. Pues ahí va Angelito Correa, al saque de esquina, minuto casi 84 de partido en la Cerámica. Autoriza Melero López, ahí va Ángel Correa, pone el balón al primer palo, peinó un jugador del Atleti, creo que era Morata, y se fue directamente fuera. Qué bien la sacaron, ¿eh? Si le llegan a hacer dos veces el mismo gol, es para sacarle la peinada al primer palo. Bueno, no estaba mal, ¿eh? No estaba nada mal. Uy, a tocar larguero, Claro, besó el metacrilato. Uf, a puntito, ¿eh? Sí, besó el metacrilato, ¿eh? Qué bien. Pues ahí está ese balón al larguero de Álvaro Morata en la peinada, al primer palo del saque de esquina, botado por Ángel Correa. Qué buena la recuperación del Atlético de Madrid. Hay falta, dice el colegiado. A mí está justo, no me parece falta, la anterior sí. A mí tampoco, a mí se la regalaron. Creo que controla es mal. Increíble el árbitro. Sí, controla mal, pero es peligroso este jugador, ¿eh? Sí, tiene una calidad tremenda, Traoré. No lo tenía muy catalogado este chico. Bueno, lo había visto poco. Pues juega la pelota el Villarreal, la tiene Pedraza. Pedraza mete un balón profundo, despeja a Jiménez de cabeza, que la verdad que ahí no da lugar a dudas. Venga. Recupera la pelota. Venga. Ahí va el Atlético de Madrid, Coque para Saúl. Saúl retrasa la pelota para Reinildo. Reinildo con Saúl, vaya pase de Reinildo. Ojo la recuperación de Traoré. Salió muy bien al cruce Reinildo, que pide disculpas a sus compañeros. Levanta la mano, pide disculpas, pero vaya pérdida también. La mano, yo también ya. También te digo que hay momentos y minutos en los que tú puedes controlar el balón y girarte en vez de pasársela al central otra vez. Sí. Que Saúl. Eres centrocampista, ya, pero Saúl es un centrocampista con calidad. O sea, que parece que ya. Juegas para arriba, no juegues para atrás. Es que, claro, efectivamente, pero es que eso es también Saúl. Ojo, la pérdida ahora de Samulino. Recupera la pelota el Villarreal, Alex Baena, le puede pegar Baena, y va Baena. Se lía Baena, no. Parejo. Bien. ¡Fuera! ¡Qué ocasión del Villarreal! El taconazo de Baena para Parejo, que llegaba en segunda línea. Y el segundo y el gol de Coslada, que la manda por encima de la portería de Jan Oblak. ¡Qué ocasión acaba de tener el Villarreal! La pérdida de Samulino es tremenda. Vi el segundo. Es que Parejo son 2 metros más atrás del penalti. Con el interior, llegando sin nadie. Era gol. Te digo, por Parejo favor, de estas no falla. Decían falla una. Ojo, de su calidad, la cosa. No puede poner
de 10 mete 9. De 10 mete 9. Tal cual. Cuerpo encima y empeño interior para abajo. Ay, menos mal. Todo al revés hizo. Vaya pérdida del Atlético Madrid. Ojo, que recupera la pelota Samulino. Se lanza al ataque del Atlético Madrid. Tiene doblando Samulino a Saúl. Recibe Saúl. Pone el centro Saúl al segundo palo, pero no hay nadie. Despeja la defensa del Villarreal. Le va a caer a Marcos Llorente. La gana muy bien Llorente ante Baena. Recibe la pelota del Atlético de Madrid, la tiene Coque, Coque para Llorente, tira a banda derecha. Venga. Este va a jugar otra vez para Coque, pero no. Venga. Se lo salta y juega con Samulino. Ahí está el brasileño, frontal del área. Recibe Lino, juega con Coque. Coque para Llorente, no hay fuera de juego. Recibe Llorente, venga, en estático. Llorente, venga, para Coque. Venga. Coque por dentro para Ángel Correa. Ahí va el argentino, que buen balón, venga, por dentro. Venga, gol. El balón que le queda a Saúl, le pega a Saúl. ¡Gol! 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 ¡Lo he cantado! ¡Lo he cantado! ¡Lo he cantado! ¡Lo he cantado! ¡Joder! ¡Coña! En el partido ante el Inter de Milán, y el 8 del Atlético de Madrid hace el gol de la victoria momentánea del Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica. Marca Saúl, Villarreal 1, Atlético de Madrid 2. Le hacía falta, justamente por lo que acaba de decir Iñaki, este gol a Saúl. Falló el penalti contra el Inter, que afortunadamente no fue a mayores, porque el Atlético Villa Oblak estuvo en un plan salvador. Y este es, sí que es muy de Saúl. Sí. Decías, Iñaki, si es un jugador de calidad, más allá de la irregularidad y el bajonazo que te digo una cosa. Pero ese es muy de Saúl. Hay toque muy de Saúl con la zurda. El toque de maravilloso. Te voy a decir una cosa. Este sí es defensa, pero el toque de Azpilicueta dentro del área, sí, con el exterior, para presentarle el balón a Saúl, es una maravilla. Por cierto, os digo, a mí, minutos de mucha calidad de Azpilicueta. Por cierto, iba, mira, no me importa reiterar, no me importa ser patoso pesado, como suelo decir yo. Iñaki, los minutos de las Azpilicueta van a abrir muy bien. Y te digo, ¿para qué? Para el Borussia Dortmund. Cuidado con las Azpilicueta, que ese chaval es posiblemente el único de los fichajes que ha hecho este año Soyuncu, Javi Galán, todas estas cosas. Que cuando sale, iba a decir el chaval, porque es un chaval de cabeza. Bueno, como si lo fuese. Como si lo fuera. Este chico sí. ¿Qué ha pasado? Ojo que están revisando la. Yo creo que a lo mejor la posición de Llorente, que yo decía que no había fuera de juego. ¿Os acordáis? No me digas que el gozo en un pozo. No lo sé, vamos a ver. Yo no sé qué posición están revisando, la verdad. No creo. No lo sé, tampoco. Te digo, si en el partido aquel del Girona echaron para atrás casi un minuto, puede ser cualquier cosa. No me fastidies, no me lo puedo creer. De verdad. Está Merino López. Y mira, están ahí rebobinando. Fíjate que comenté, digo, sí, cuando falló el parejo ese balón que tuvo tan claro, decía, a lo mejor esto es bueno para el Atleti, espera algo bueno. No me lo puedo creer. No lo va a dar. Pues ahí está Jaime Latre teniendo un trabajo. ¡Jaime Latre! No. Intenso en el VAR. Pero ¿cuál es el problema? No molesta a nadie, ni visión ni nada, no puede ser. Vas a anular este ni Morata ni Llorente molestan a nadie. A ver, voy a explicar. Saúl chuta y no molesta a nadie. La imagen que nos están ofreciendo podría ser un fuera de juego posicional de Morata, que no está, yo creo, ni en la trayectoria de la portería. No molesta ni a nadie. Una visión limpia para el portero. Una visión limpia para el portero, por favor. Sí, efectivamente, es gol a favor del Atlético de Madrid. No interfiere nada la visión del portero. No sé qué se estaba revisando, pero si era eso. Era eso lo que estaba revisando. Ya, si Morata, digamos, interrumpía la trayectoria del balón del portero. Ahí está el primer gol de Saúl esta temporada. Como decía Damián, le hace mucha falta. Pero, y ojo, porque ya ataca el Villarreal. Qué bien la presentó. Qué pase a la red. Cuidado ahora. No hagamos el poco. Aparte, estaba en una situación comprometida y la presentó de una manera. Venga. Uy, Coque, ¿no? A puntito estuvo de perder un balón también. Peligrosísimo, pero ya la juega el Atlético de Madrid. No lo perdamos ahí. Atrás. Que se gira. Vuelve a empezar para Jiménez. Este por fuera para Stefan Savic, que ahora sí va a pegar el pelotazo buscando la cabeza de Álvaro Morata. No la encuentra. El balón que le cae a Mosquera. Apriétale, que este está tieso. Falta. Hace la falta Morata. 6 minutos. Y habrá balón para el Villarreal. Muchos 6 minutos, como dice. Damián, eso es lo que ha añadido Melero López. Una vida, ¿eh? ¿Tienes un caramelito para la garganta, por favor? Gracias. Con permiso. Y una tila. ¿Tienes una tila también? No, solo un caramelito. ¿Quieres, querido? Sí, toma. Sí, gracias. Son de miel. Oh, qué rico. Cuidado. Tiene la pelota el Villarreal, la tiene Mosquera, juega para Traoré, ahí va Traoré, que es peligrosísimo y tiene una calidad tremenda. Bien. Se la juega ante Morata, recupera muy bien la pelota el Atlético de Madrid, la tiene Álvaro Morata, que no tiene salida, no tiene a nadie. Pega un pelotazo contra Mosquera, bien, y la saca de banda a favor del Atlético de Madrid. Y bien Morata. Bien. Bueno, está, las está teniendo con Mosquera, ¿eh? Lleva pocos minutos en el campo Morata, pero las está teniendo con Mosquera. Bueno, Mosquera las está teniendo con muchos hoy, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
Mosquera se está teniendo bueno, mucho, ha tenido un gran componente teatral. Ha tenido, se pelean, este chico, ¿eh? Sí, se pelean ahora los Mosquera, jugadores de Atlético de Madrid por no sacar el saque de banda. Lo hace Reinildo en largo, buscando la cabeza de Saúl. Ganó el duelo Santi Comesaña, lo vuelve a ganar ahora Saúl. Venga. Balón que cae para Morata. Se lleva un pelotazo el pobre Morata en la cara cuando cae. Y Mosquera que se queja una vez más. Hace falta clara. A Mosquera le pasa de todo. Es muy buen gol el de Saúl, ¿eh? Le pega muy bien. Sí, bien. Es lo que decía antes. A mí me da rabia porque Saúl parece que se ha convertido en un jugador defensivo. Y es un jugador que siempre ha sido muy ofensivo, que tenía conducción, que tenía gol. Y luego además va bien de cabeza. Recuerdo uno de los goles de la Champions que era el Bayern Múnich. Yo estaba espectacular. En el Calderón. En el Calderón. Fue espectacular. Bueno, pero se ha venido abajo este chico. Ya marcado y bien, pero lleva una racha. Venga, Saúl, para arriba. Y Damián y yo en ese gol estábamos en un inside. ¿No te acuerdas, Damián? ¿Tarjeta quién? Hay tarjeta amarilla para Álvaro Morata. Saúl, precisamente, Saúl. Porque creo que golpeó en la cara a Mosquera con el brazo, no sé si con el codo. Ah, no, juego peligroso. Levantó la bota y le da en la cara. Es que no la veo. Mosquera está en todas, ¿eh? Sí, Mosquera, la verdad que lo he dicho. Va a dormir bien esta noche porque se está pegando buena paliza. Hay que dejarse la vida estos minutos, hombre. Balón en largo del Villarreal buscando la cabeza de Sorloth, pero no va nadie y Reinildo la despeja. Arriba. Tenía que haberla dejado pasar para que la coja Oblak. Hay que hablarse ahí. Le cae el balón a Samulino, que pega un pelotazo al cielo de Villarreal. Falta del Villarreal, creo. Y caía. Se han chocado cabeza con cabeza. Se han reventado la cabeza. Entran las asistencias. Yo creo que Jiménez está bien, por lo que veo. Sí. Y probablemente el que sale peor parado, yo creo que es Sorloth, que está con la. Sí, porque está estático. Está más blando, ¿sabes? No va él al choque, va claro, Jiménez. Claro. Yo creo que falta de Jiménez. Sí, a mí también me lo parece. Le metió ahí. Pero, como os digo, desde el principio del partido, Melero López está pitando unas faltas raras y dejando jugar unas cosas que para mí son claras. Pero bueno, el juego está detenido ahora mismo en Villarreal, en el estadio de la Cerámica, minuto 93. En el suelo Sorloth, ya se levanta Sorloth, perdón, y Jiménez, creo que están los dos bien. Nada. Y esta es la posición que se revisaba, quizás. Sí. No, esta es otra, ¿no? No creo que sea que. A ver. No. Ah, sí. Sí. Qué bien ha tocado. Está apartado. Qué bien ha tocado Saúl. Muy mesiánico. Ha elegido bien. En lugar de precipitarse. Mira, se lleva ahora Gerson Mosquera la tarjeta amarilla. Entendemos que por protestar, supongo. Porque lleva todo el partido dándole la matraca a Melero López y se la lleva. Yo creo que esta estaba cantada. Nos vamos hasta el 98. Van seis tarjetas amarillas. Yo creo que sí. Van seis, tres para cada equipo, efectivamente, Damián. Y me parece tarde la tarjeta Mosquera porque yo creo que es el típico jugador que se veía que se le iban a sacar. No porque yo crea que se le tenga que sacar, que ya no es mi criterio, pero se veía. Y pues, ¿cómo va la porra? Pues 1-2, ganabas tú, ¿no? ¿Yo? ¿Cómo, se pregunta cómo yo dije 0-2, porque me lo quitaste. Bien, Pipi, bien. Vamos, venga, porque acabe esto ya. Que ataca el Villarreal, balón en largo de Jorge Cuenca, ahora. Buscando a Traoré. Qué calidad tiene este, cómo la baja. Juega para Santi Comesaña, este con Parejo. Parejo va a abrir a banda derecha para Traoré, que la va a poner al área. El balón que se pasea, a punto estuvo de colarse la portería de Oblak. El balón de Traoré era peligrosísimo. Y es de estos centros que como no la toque nadie, prácticamente va envenenado. Y a punto estuvo de ser gol. Mira. Si va adentro, te digo, se no llegamos. Envenena, bota, no llegamos, mira, bota. Y se agacha. Uy, rozando, lamiendo la cepa del poste. Sí. A punto estuvo de colarse ese balón, madre mía. La verdad que el gol de Sorloth, que bueno. Están poniendo la repetición. Es bueno también, es muy bueno. Es que saca un disparo seco abajo de la nada. Teóricamente quedaría un minuto, pero va a dar alguno más, por el rifirrafe. Sí, minuto 95, quedaría un minuto, pero yo creo que nos vamos a ir hasta el 98, 97, efectivamente. 99. Vamos a ver, qué buena recuperación ahora de César Azpilicueta. Juega con Morata. Morata tiene ahora Saúl. Saúl tiene también la subida de Llorente. Tiene la subida de Lino. Atlético Madrid, que se gusta ahora con balón. La tiene Coque. Coque para Saúl. Saúl que tiene ahora la confianza. Ahora sí se gira, ahora sí la juega. Un Carrasco. Balón en largo. A la espalda de Jorge Cuenca. La va a pelear Marcos Llorente. Ojo el balón para Jorgensen. Despeja con la pierna mala. Despeja otra vez. Recupera.
Parejo de cabeza, recupera, la va a ganar recupera. El último Madrid, la gana muy bien. Álvaro Morata. Venga, haz un loco Carrasco fuera ahí. Para César Azpilicueta. Azpilicueta mete un buen balón para Llorente. ¿Cómo se entienden estos dos? Sí. Ahí, un lobito ahí Carrasco. Llorente, un lobito Carrasco. Efectivamente, ahí. Como dice Pipi, el lobo Carrasco. Pero se la gana muy bien Pedraza y juega con Parejo. Parejo para Cuenca, que pega el pelotazo y tente tieso. Cuidado, cuidado. El balón le va a caer a Savic. Savic juega muy bien cuidado, para Savic. Cuidado, ¿eh? Cuidado que te roba. Cuidado que te roba. Que se complica, pero la gana desde el suelo. Oye. Y le va a dar algo a Damián y a Pipi por culpa de Saúl. Coque con Llorente. Llorente por dentro, que viene ahora para Angelito Correa. Ahí va el argentino, pierde la pelota, cae, no hay nada. Recupera la pelota el Villarreal, que ya juega en largo buscando a Traoré. Despeja muy bien Reinito, le pega el pelotazo a la grada. Ya has terminado eso ya, ¿no? Porque quedan 30 segundos por lo menos. Ya ha terminado, ¿no? No, no, no. Hasta el 97 nos tenemos que ir por la atención, seguro. Nos faltan 20 segundos, Iñaki. Pues 20 segundos, balón en largo. ¡Portero, portero! Cae Morales. Ahí muere. Con Jiménez. Ahí se acabó. Y el balón que le cae ya, las manos a Jano Black. Se acabó. Vámonos ya, árbitro. Morales. Ahora. Se acabó. Disculpa Savic con Morales. Va a sacar y va a pitar. Y el balón para Jano Black. A ver. Árbitro, la hora. Saca y pita. Ya está, se acabó. Ya está. Pega el pelotazo ya está. En largo, Jano Black. Ya está. Todavía va a dar un minuto más, me parece a mí. La pelea ahí Morata, pero sale de banda. Se acabó. Y vamos a ver, porque ha detenido el juego Meller López. Se ha terminado, ya, hombre. El final del partido. Victoria del Atlético de Madrid, por fin fuera de casa. Villarreal 1, Atlético de Madrid 2. Marcaron Bitzel y Saúl por parte del Atlético de Madrid y Sorloth por parte del Villarreal en un partido sufrido. Con un final frenético. Esto es muy fácil decir hoy. Yo era ganar o ganar. Era una final, vuelves a puesto Champion, dos puntos por delante del Athletic Club de Bilbao, que tiene que venir al Metropolitano. No quiere decir nada, pero tiene el Athletic Club al Metropolitano. Claro. Y sobre todo, mentalmente, se ha roto el gafe de los partidos fuera de casa del Atlético de Madrid, con muy buen fútbol en el primer tiempo. Muy mal por el cambio este, hasta que reaccionó, lo explico muy bien Jorge, pero hasta que reaccionó al cuarto de hora, 20 minutos, el Cholo Simeone a su error inicial con lo de Riquelme. La salida de Correa, Morata, Saúl le ha dado otro aire y ha vuelto a reconducir el partido, pero el Villarreal ha estado también y ha tenido sus ocasiones. Menos que el Atlético, pero Parejo ha podido sentenciar. Hay que reconocerlo en ese remate que le ha salido por fuera. Pero hoy era ganar o ganar. Y el Atlético de Madrid, señores, ojo, se va con tranquilidad y en su objetivo de mínimos al Dortmund, a recibir al Dortmund. El Atlético de Madrid es oficialmente, una vez más, cuarto y recupera esa posición de Champions. Tranquilidad. No sabe la alegría que tiene Miguel Ángel Gil ahora mismo. No sabe, se lo está comunicando ahora. Sí, porque el Rafa no lo ha visto. Se lo está comunicando Rafa Lí, que dice, jefe, hemos ganado. Y dice, tres puntos, ¡ay, qué alegría, qué alegría! Y empezó a echar números y dice, madre mía, me salen las cuentas. Bueno, la primera parte, una primera parte estupenda del Atlético de Madrid, que se fue con 0-1, pero podrían haber sido dos o tres más. Y en la segunda parte, mucha agonía con ese cambio muy a lo Cholo. No sabemos qué quiso hacer, qué pensó tácticamente, técnicamente. No había ningún problema con Riquelme. Igual que la primera tanda, o sea, el primer cambio que ha hecho de Savic y de meter a Bitzel de medio centro no ha funcionado. Sí, luego lo ha arreglado, ¿eh? Sí. Lo ha corregido rápido, más bien rápido, ¿eh? Sí, lo recondujo. Con Saúl, digamos que había que poner velocidad. Pero también muchísima agonía. Y luego, bueno, ese balón que ha habido agonía hasta que el árbitro dio el gol. La agonía ha estado ahí pendiente. Sí. Si le iba a anular, si no le iba a anular, si le iba a invalidar o no. Perdona, Jorge, pero déjame apuntar una cosa que es muy de Iñaki, porque es en los cambios, estoy hablando de Correa, Morata y sobre todo al final Saúl, pero para mí el cambio de rectificación ha sido la entrada de un brillante César Azpilicueta, que estábamos diciendo que Llorente no podía subir mucho arriba, y Llorente, con la llegada de Azpilicueta, clave en la jugada del gol, ha forzado tres o cuatro subidas por la banda derecha, espectacular. Bueno, ese es el cambio al que yo creo que tú refieres, aquí, que ha sido para mí clave. Rectificación. Ha empezado a aparecer Llorente, han empezado a tener un poco. Y clave en la jugada del gol, porque además lo hizo muy bien, dentro del área, lo hizo muy bien. Bueno, estos tres puntos sí que se dice que son tres puntos de oro. Pero de oro y sobre todo. Y de 50 millones. Y de 50 millones y para coger confianza, porque han ganado a los amarillos. Hay que jugar contra los amarillos, ¿no? Ahora otra vez. Eso antes, le dice, hemos ganado a los amarillos, hay que volver a ganar a los amarillos. Y antes de escuchar a Jorge, es un detalle importante: es un gol de estos momentos, de estos que cambian un momento de un jugador en una temporada que le viene muy bien a Saúl, que es un jugador que necesita el Atlético. A él, en lo anímico y en lo personal, le viene de lujo y refuerza al equipo de cara a un partido de Champions que es pues vital. Jorge, empiezo como
como terminé el primer acto. El Atlético de Madrid me gustó. Gana, convence, perdona y le da emoción. Es tremendo, el Atlético de Madrid es capaz de todo. Y cuando peor se le presentó el partido por víctima de sus propios errores, es capaz de revertir todo y terminar ganando lo que pudo haber quedado decidido en el primer acto. El Atlético de Madrid fue muy superior a este Villarreal, que por suerte estuvo en un minuto mágico de Parejo, que hubiéramos cambiado entre la magia de Saúl. Total, total. Sin duda. Al punterazo, como diría un clásico, de Parejo. Si Parejo hubiera actuado, estaríamos hablando de un resultado al inverso. Pero hubiera sido inversamente injusto. Porque en el trayecto de estos 96, 97 minutos que se han jugado, yo creo que el Atlético de Madrid no debió pasar tanta zozobra. Porque fue hoy, sobre el terreno de juego, muy, pero muy superior al equipo de Marcelino García Toral, que quedó muy simplificado su fútbol en manos de 3-4 jugadores importantes y algunos decepcionantes. Porque inclusive los cambios que hizo para mejorar el nivel de juego, muy flojo Baena, que no aportó muy pocas cosas. Y por contra, Correa y Morata le dieron un vértigo con Azpilicueta a un equipo que se lo mereció. Me gustó el Atlético Madrid hoy en general. Vale, Jorge, pues vamos a ir cerrando por aquí. Nos vemos prontito la semana que viene con ese duelo de Champions y nos vemos esta noche a partir de las 12 menos cuarto en el Chiringuito con la cuenta atrás con Edu Aguirre y el Chiringuito a las 12 con Josep Pedrerol. Y escuchamos ahí os veo esta noche, todo lo que diga Simeone. Tenemos que hablar de todo este jaleo que tienen los madridistas con Mbappé, Rodrigo, Vinicius y Endrick. El exceso, el overbooking. No, y seguro que los madridistas. Luis Enrique con Mbappé. Mbappé con Enrique y con Luis. Mbappé con Luis Enrique también. No, y seguro, esta noche en jugones. Bendito problema. Sí, Jorge, digo que esta noche en jugones ya verás cómo. No tener tanto talento. Ya verás cómo esta noche en el chiringuito, sí. Los madridistas van a cuestionar el gol de Saúl diciendo que Morata está. No, ya verás cómo van a poner tinta ahí. Ya verás. Esta noche pasan cosas. No os lo perdáis a partir de las 12 menos cuarto en Mega. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Pipi. Gracias, Damián. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. A Mega todos luego. Chao. Gracias. Victoria. Chao. Gracias.